Hola, Iker. Hola Carmen. Hola Milenarios. Nos encontramos en la calle más bizarra de Gasteiz. As ver si adivináis cuáles. Ah. En esta calle ocurrieron sucesos inquietantes. Hola Carmen. Hola Tribu. Aquí en, haciendo la ruta de los dólmenes en Antequera y ahora en el del Romeral. Ruta muy interesante y gratuita. Espectacular con toda la atención de los interpretadores. Sí. Saludos tribu. Saludos. Hola Iker. Hola Carmen, hola tribu. Somos Arturo y Esther. Nos encontramos en la zona cero, en este memorial en recuerdo por las más de 3.000 víctimas fallecidas en el terrible 11 de septiembre. ¿Atentado o conspiración? ¿Data? Hola Carmen, hola Iker, hola amigos milenarios. Mando un saludo muy especial desde las ruinas del convento de Santo Domingo en Piedraíta. Abrazos. Saludos para Ike y Carmen desde el cementerio Punta Arenas aquí en Patagonia. Un saludo a todos los cuartos Saludos. Buenas noches, tribu. Os saludo desde la provincia de Jaén, la localidad de Vejija. Al fondo, la primera superluna del año, la luna de la nieve. Espero que os carguen las pilas y que seáis muy felices. Eh, Carmen Iker, un fuerte abrazo desde Jaén, Tierra de misterio. Hola Iker, hola Carmen, hola tribu. Os saludo desde Esco, uno de los pueblos abandonados cuando se construyó el pantano de Iesa. Y bueno, creo que aún vive una persona al lado de la iglesia. Eh, un saludo a todos y muchas bendiciones milenarias. Hola milenarios, somos Joaquín y Adriana. Y queremos felicitar a Carmen, que es una fan del programa y es su cumpleaños. Felicidades mamá. felicidades mamá y un beso. Y un beso. Así, un beso. Muy bien. Adiós. Adiós. Amigos, muy buenas noches. Siempre que se toca el asunto del exorcista, ocurren algunas cosas. Yo espero que no seis muy conscientes de lo que ya está pasando en el programa. No voy a decir más. Pero bueno, son anomalías. Eh, yo me corté el dedo esta tarde preparando el programa y ahora veía... Algunos de los apuntes, claro, mezclados con manchas de sangre, y uno se vuelve hasta un poco aprensivo con esta película. Quizá Yolanda Álvarez, una de tantas seguidoras de Miranda Life, tenga la pregunta perfecta. Ella decía, al filo de la medianoche, ella lanzaba al aire digital una pregunta que es ¿Me queréis explicar por qué esta película no se olvida nunca? ¿Por qué permanece dentro de nuestro cerebro? ¿Por qué se encapsula así y no pasa con otras? El Mileble de esta noche, el programa de esta noche, el seguramente accidentado programa de esta noche que vamos a solventar como podamos, tiene que ver con esa pregunta y con esa posible respuesta. Y tiene que ver con ello porque precisamente esta semana, si escucháis unos alaridos de gato, unos mollidos, no se asustéis tampoco, no pasa nada, anda la cosa revuelta. Espero que vosotros estéis, después de un feliz San Valentín, eh, dispuestos a que este no sea el programa con menos audiencia de nuestra historia, que yo voy a hacer una apuesta y creo que lo va a ser. ¿Y por qué? Porque ya está la pregunta de esta oyente. Tiene algo esta película que fascina y aterra, pero también repele. Y cuando seguimos nosotros indagando e investigando en ella, nos damos cuenta de que ese poder sigue vivo. Es un poder quizá similar, quizá parecido, quizá paralelo al que ocurre en todas las iconografías antiguas, en todos los arquetipos de la humanidad. Es el mismo poder sordo y mudo que nos llama de alguna forma, que nos habla a lo profundo. Y que tiene que ver quizá con los sueños, allá donde somos más vulnerables. Dijo un día William Friedkin, y yo lo he sabido hoy, lo siguiente: Intenté rodar al exorcista de manera que afectase a los espectadores, de una forma similar a los sueños. Quería que se implantara en su subconsciente. Y hay ciertas imágenes y sonidos subliminales concebidos con ese objetivo. Abrirse paso hacia el subconsciente del espectador. Por tanto, Friedkin, en 1973, hace una oda al ocultismo, quizá 70 años después del Nosferatu de Murnau. Se hace una película que vamos a desgranar esta noche en su contenido profundo, en su contenido hondo. Lo de menos, amigos, en El Exorcista es el vómito. La cabeza que da vueltas. O las conversaciones con el diablo. Hay mucho más. Y quizá esta noche empecemos a ser conscientes. En esa mirada de niña hay mucho terror milenario acumulado durante siglos y siglos, desde el principio de los tiempos. Yo tuve... Yo tuve mi experiencia y ha recuperado Diego un material, Carmen, buenas noches. ¿Unas madrugadas, sí que Revueltas madrugadas. No es tanto. así siempre con este tema. Siempre pasan cosas. Si hay una experta, si hay dos expertos sobre la entraña del exorcista, esos son Carmen y Diego. Y yo creo que hoy tenemos un máster, ¿eh? Hoy es para apuntar. Bien. Luego os contaré una historia. ¿Por qué el exorcista me impresiona? Hemos lanzado en Twitter, en nave del misterio, esa pregunta que lanzaba a su vez nuestra amiga. ¿Por qué no podemos olvidar esta película? ¿Qué elementos que tocan el subconsciente como si fuera un sueño? estar en este film y no en otros. ¿Qué ocurrió para que en esta película pasase esto? ¿Por qué pasa el tiempo? Y muchos me habéis dicho a través de las redes que no queréis volver a verla, que no queréis escuchar este programa, que no queréis estar con nosotros. Personas que se visten por los pies, personas que han vivido incluso desgracias en su vida. Y sin embargo esto es como una desgracia filmada o como un terror filmado que nos vuelve a hablar a ese corazón desprotegido de la niñez. Mira. Hace mucho tiempo, hace 20 años ahora, hace 20 años ahora. Yo estaba entrevistando al sacerdote que era exorcista oficial. Lo recuerdo perfectamente. Exorcista oficial de Barcelona. Y se retrasó la entrevista en el barrio gótico. Y se estaba proyectando en España el montaje del director, donde viene una de las escenas que podíamos incluso recuperarla en Twitter, que es esta escena. Los animales inquietan siempre que hablamos de algunos temas. Es una cosa increíble. No ha pasado esto en ninguna. Bueno, esta escena que vemos, o un fragmento de la escena que vemos. Vamos a intentar, porque es que si no nos va a dejar del programa. Pero así es el exorcista. Esta escena que no aparecía en el primer metraje de la famosa película, y que se incluye en este montaje del director. Estaba causando expectación. No era para tanto, decían algunos. Hay un final de esta escena que a mí sí me parece para tanto. Cuando la niña Regan, Linda Blair, abre la boca y sale un chorro de sangre. Todo tiene un simbolismo que hemos empezado, como si fuese un código oculto, a aprender ahora. Pues bien, estábamos en esta historia y estábamos en esta escena. Cuando de pronto yo voy a entrevistar a Pedro Suñer, exorcista de Barcelona, para preguntarle por exorcismos reales. Y me encuentro con una cosa que no había vuelto a ver, que yo no había vuelto a ver y que os voy a enseñar. Porque hay tantos documentos que seguramente estemos acudiendo ¿eh? a lo que es incluso el propio navegador de mi ordenador para que contempléis algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta que os voy a abrir. Imaginaos mi cara, porque estoy contando ahora contra la Carmen la suya, mi historia con el exorcista. Era en la calle de los templarios. Muy cerca de todo el corazón medieval de Barcelona, corazón gótico. Y os juro, justo antes de ir a la entrevista, y bastante impactado porque Pedro Suñor había sido una difícil ¿eh? presa periodística, yo me entero de esto que creo que no había vuelto a ver desde entonces. Muchos pensaron que era leyenda, o que por supuesto siempre Iker quizá inventaba o exageraba. Pero como tantas otras veces, queridos amigos, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, como tantas otras veces. La realidad superaba la ficción. El día que yo iba a hacer la entrevista al exorcista de Barcelona en el Cine Urgell de Barcelona, salen los créditos con la música de Tubular Bells que por razones obvias no podemos poner esta noche. Y de pronto el acomodador todavía del Gran Cine de Barcelona, del de mayor capacidad por cierto de Barcelona durante décadas, se da cuenta de que hay una sombra de una cabeza que se ha quedado mirando los créditos. William Peter Blatty, William Friedkin, Linda Blair, Jason Miller, están pasando delante de una sombra de una cabeza que no se mueve. 68 años, muerte natural o impacto. Es la noticia que yo leo en el pequeño bar, minúsculo, donde casi solo cabíamos tres personas enfrente de la parroquia donde iba a hablar con el exorcista. Y para mí fue una señal, un símbolo. Os reconozco que me puso los pelos de punta. Y me hizo recordar cómo cuando empezaban los videoclubs en España, eh, mis padres, mis tíos, los familiares, amigos, hablaban de esa película, de esa, como la que no se podía ver, y menos los niños. No hablaban de esa película como una película normal, hablaban de esa película como otra cosa. Y siempre me pregunté durante niño, porque no pude verla, no quise verla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía esa película? Volvemos a la pregunta. Esta noche el propio Friedkin, el que fue el director del Exorcista, responde a esa cuestión. El lenguaje de los sueños, el subconsciente y los niños, por ejemplo. Entonces quizá parte de la respuesta está que muchos de vosotros visteis la película del exorcista antes de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo deja uno de estar preparado cuando ha habido personas con 30, 35, 40, 45 que la han visto y tampoco la olvidan? A mí es lo que me interesa. Qué clase de lenguaje o de estructura oculta tiene el exorcista que no deja de ser la eterna canción de la humanidad y sus miedos, pero que se pone como sinfonía. ¿Cuál es la escena que no podéis olvidar? Eh, yo tengo una que luego cuento. Carmen, que has dedicado, sí, la novela de Black y la tenemos aquí. Carmen hizo sus trabajos donde incluyó investigaciones tremendas sobre el exorcista. Luego se convirtió eso en, en reclamo. Hoy he sabido, gracias a Diego, que en el año 1950, 1950, había un programa en la televisión de Groucho Marx, irreverente, sarcástico, y lo gana ese concurso tipo pasapalabra, o lo gana un muchacho llamado William Peter Blatty, que procede del mundo de los jesuitas. Y cuando Groucho le dice, ¡Ey muchacho! ¿En qué vas a gastar tus 10.000 dólares del premio? Los, los invertiré, respondió, en hacer una gran novela. Cuentan que cuando la novela llega, basada en un hecho real, a las librerías, es un fracaso. Es un libro más en mitad de la grisura, de la marea, de las páginas y las vanidades de los escritores. Pero de pronto, un día, como pasa con el exorcista, se abre paso a la fatalidad, la casualidad, el hecho incomprensible, incluso tecnológico. En este caso, el invitado que iba a un programa de máxima audiencia se pone enfermo. Tiran de Peter Blatty y, como otro se ha puesto enfermo, está 40 minutos en prime time. Hablando del exorcista, se convierte en el bestseller del año. Es como si alguien jugase con ciertos dados y quisiera que esto se conociese. En Twitter, en Nave del Misterio, ¿cuál es la escena que más os impresionó? Porque de ahí podemos hacer un estudio. Y después de todo esto, Carmen, ¿cuántas veces has visto el exorcista? Pues no sabría decirte, pero unas cuantas, sí. Para analizarla, diez mínimo. Creo que más que tú. Yo igual ocho o diez también, ¿eh? Yo ocho o diez igual también. Pues yo la he visto bastantes, Sobre todo porque siempre te encuentras con, con nuevas cosas, con nuevos datos y nuevas escenas, ¿no? Que parecía que habías olvidado y de repente vuelven a salir cuando tiene un nuevo visionado. Fíjate en esa entrevista que decías que gracias a ella el exorcista se convirtió en un bestseller que vendió más de 13 millones de copias. No solamente se puso enfermo el invitado eh, inicial, sino que cuando llegó al estudio William Peter Blatty, el otro que estaba para ser entrevistado también se puso malo, indispuesto y se tuvo que ir. De, de ese estudio de radio, y así pudo él hacer todo el programa contando la historia del exorcista. Venga, vamos a la niñez o la adolescencia, a, vamos a hacer el viaje que van a hacer hoy todos los amigos. Porque esto es un viaje entre la información, entre la emoción, y es un viaje en el recuerdo, y ojo, en lo más importante, quizá, en los códigos profundos. No queremos quedarnos en si sí, hubo bueno, no sé cuántos muertos, en sí, que también lo vamos a contar. Queremos ir a por qué esta película deja una huella indeleble en el cerebro humano porque hay unas herramientas ahí. Vuelvo a advertir, si esta noche escucháis sonidos raros, no son raros, son de ciertas cosas que están pasando, ¿de acuerdo? Nada más, no es ningún reclamo, ¿eh? Pero amigos, estoy muy acostumbrado, ¿eh? Cuando tocas algún tema de estos siempre pasan cosas. ¿A qué fecha nos vamos o cuándo nos vamos o qué recuerdas? ¿Qué te viene a la mente lo primero? Me viene de escena de la película que me diera más miedo, por ejemplo, o de ver la película. Más impresión. Fíjate. O, o más... que hoy todavía te dé más impresión. Yo ya estaba impresionada antes de verla porque mi madre eh, fue a verla cuando se estrenó y estaba embarazada de mi hermano. Al parecer no creía que iba a ser una película que diera tanto miedo. Y en esas circunstancias se tuvo que salir del cine. E ir directamente a urgencias porque creía que iba a tener un aborto, del miedo, del pánico que le dio. Cuando eso nos lo contaba mi madre, yo siempre tuve mucho reparo en ver la película del exorcista, pero recuerdo que siendo adolescente con amigas, cuando ya estábamos empezando a explorar, ¿no? a investigar a nuestra manera, en, en ciertas cosas y a ver esas películas de miedo, sobre todo cuando nos quedábamos solos, cuando los padres se iban a cenar y hacíamos una noche de todas las amigas en casa y una de esas noches pusimos la película del exorcista. Nos dio tanto miedo que no pudimos dormir en toda la noche. Además estábamos, cada ruido que oíamos, cada luz que se apagaba o se encendía, era, bueno, un salto que además se hizo como una histeria colectiva entre todas que nos duró nos duró bastantes meses ¿eh? yo tuve que dormir con la luz encendida ya desde pequeña lo hacía pero tuve que dormir con la luz encendida a mucho tiempo y si hoy te pregunto cuál es la que se te ha quedado porque te puede impresionar una en el tiempo es el doble juego que vamos a hacer hoy cuál recuerdas o sea hoy cuál no olvidas puede que no tenga que ver con las escenas que te asustaron sino que te viene a la mente, que es otro de los juegos, ojo, peligrosos y curiosos y reales del exorcista. Te vienen a la mente como si hablase a ciertos circuitos de la mente, una imagen, algo en concreto. Yo recuerdo la como que me venga a la mente siempre la mítica escena de cuando llega el padre Merrin a la, a la casa. Esa portada que tienes ahí. Un edificio que además no tiene nada que ver con el edificio original donde se rueda la película, exactamente. Es la llegada más famosa es, de la historia del cine. Es la llegada que no se quita nunca de, de la mente. Esa niebla, esa iluminación, la casa, además, la tuvieron que modificar, tuvieron que hacer una especie de, de set paralelo eh, para que quedara la casa tal y como quería el director y esa escena eh, fue rodada innumerables veces hasta que consiguieron precisamente ese efecto, el de la persona que llega a enfrentarse con el mal. El padre Merrin viaja a la ciudad para enfrentarse al viejo enemigo. Y en este momento, poniendo esta música que se llama El Síndrome y esta escena, estamos contribuyendo a algo. Estamos viajando en el recuerdo a esas imágenes que se graban y que Friedkin sabía que se grababan en el subconsciente. Y saber lo que se graba en el subconsciente y lo que no se graba es un enorme y tenebroso poder. Pero dejémoslo ahí porque puede ser demasiado. Vayamos rápidamente a la tecnología porque tenemos que estar con nuestros amigos y preguntarles qué imagen del exorcista no puedes olvidar. Estamos haciendo un trabajo casi de campo sobre por qué se emplearon ciertas cosas que hemos ido sabiendo ahora porque han salido algunas informaciones muy interesantes. Por supuesto, hablan muchos de esa escena que os decía. Aquí Laica Dios nos habla también de todas esas escenas célebres como esta cara que ahora analizaremos, Rigan con los la vuelta de la cabeza, que fue muy polémica entre el propio director y el autor de la novela. Uno, Peter Blatty, no quería, eso le parecía demasiado circense. Eh, y de alguna manera Fredkin lo creía necesario para contar su historia. Dice Gus, las imágenes subliminales. Sobre eso vamos a hacer una parte. Muchos son de la opinión de Fren Valverde. La escena de la araña. Una posición gimnástica, el pino puente hacia abajo y luego la apertura de la boca. Vladimir nos pone esta, su escena. Se repite, como veis, la de la escalera permanentemente. Muchos hablan del vómito del cura o de esa escena de la entrada. Esta es absolutamente tremenda, que es la levitación. Pero de qué forma, con qué rostro, con qué gesto. Todo estaba elegido al milímetro, con un conocimiento de la religión. El misticismo... La espiritualidad y el ocultismo. El propio Friedkin dice, ¿por qué las demás películas, incluso del exorcista, no funcionaron? Porque no creían. ¿No estamos dando ya unos códigos? Dice Jacques Lacasset cuando aparece el Pazuzu. Cuando aparece el Pazuzu es metáfora, historia, concepto y acción unidas. La sombra de un viejo demonio de Irak en la habitación de una acomodada y burguesa familia de artistas en el corazón de América, repite Maribel Pérez Buitrago y muchas veces nuestros amigos en Twitter hoy, en Nave del Misterio, sabéis que estamos en YouTube y también en Intimad, canal Iker Jiménez y en Intimad, podéis hacer esta experiencia porque muchos incluso al mismo tiempo han enviado la información sin saber lo que decía el otro y muchos han coincidido en este experimento. La araña, la llamada araña, la levitación, a mí esta me impresiona, por ejemplo, bastante el uso de esa lengua afilada, que es por algo en los viejos frescos de la Europa medieval, se representaba a veces esa especie de lengua casi bífida del demonio, como un gran monstruo que enseñaba una lengua. En esa escena, Regan, con la cara absolutamente destrozada, cosa que contradice a la visión infantil de una niña, reta de esa forma al padre Merrin y al padre Carras dice Dabulad comparto la opinión de Carmen Porter está saliendo material incluso fijaos ¿eh? hay material extra que ahora visto da códigos nuevos e impresiona y las famosas caras de las que luego nos hablará Diego Marañón del porqué se habla de la primera película Carmen con efectos subliminales bueno todos estáis eligiendo y hay algunas que estamos viendo que son clásicas sin embargo el exorcista comienza eh, bastante antes, tanto en la novela como en la realidad. Eh, tan antes que si cogemos el exorcista, que es un texto en un inicio alambicado, ¿eh? o sea, tampoco es tan sencillo al principio, habla algo así como Página 11, El exorcista, Edición Manantial de Plaza y Janés, y William, Peter Blatty, El Niño que gana el concurso con Groucho March, y El Niño que Cree en esto aunque no sea católico, proviene del mundo de los jesuitas, dice el ardiente sol hacía brotar gotas de sudor de la frente del viejo, pese a lo cual éste cubrió con sus manos la taza de té humeante y dulce, como si quisiera calentárselas. No podía desprenderse de la premonición, la llevaba adherida a sus espaldas, como frías hojas húmedas. Es el primer párrafo del exorcista, que nos lleva a este mundo que vamos a ver. ¿Qué sabemos de aquí, Carmen? Sabemos algunas cosas. ¿Por qué elige este territorio? Estos pueblos y estas figuras. Ahí hay un trabajo, ahí no hay un tipo que vamos a hacer terror. No, 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 no. Ahí hay un trabajo de ocultismo y de conocimiento. Para viajar hasta allí podíamos hacer esto más o menos. Vamos a ver si nos encontramos con esas escenas. Diego ha hecho cosas muy bonitas, muy alambicadas. Simplemente vedlas. Y ahora Carmen explica. No añadimos nada más. ¿Recuerdos os están viniendo a la mente? La pelea de perros. La presencia, la mayestas del Pazuzu. Dos viejos enemigos. En este momento de la noche, Stranding Topic, Millennial Live, El Exorcista. Gracias, sabemos lo que supone una noche como estas. Contribuid a que no seamos unos pocos, no lo somos. El encuentro de dos viejos enemigos. ¿Por qué se elige este lugar? ¿Quién es este personaje, Carmen? Bueno, se elige porque tanto William Friedkin como William Peter Blatty eh, fueron hasta el final documentándose, miraron, buscaron en todo tipo de, de museos, de artículos, de publicaciones, eh, se basaron también en el hallazgo. De una estatuilla en Irak. Esta estatuilla que hoy se puede ver en el Museo del Louvre es eh, como de este tamaño, tiene unos 14 centímetros y medio, está hecha en bronce y fue hecha para ser colgada del cuello. Lleva una especie, la original, de argolla como protección, pero a la vez eh, este demonio eh, para los sumerios era ambivalente porque, por un lado, era el rey de los demonios. Eh, además, era el que atraía las pestes, la fiebre, el delirio, las tormentas, las plagas. Pero por otro lado, servía de protección para los más pequeños. Tenía esa doble vertiente. Cuando eh, empieza la película, eh, lo que quieren es centrarse en esa figura, ¿no? Esa figura que, que pertenece al primer milenio antes de Cristo, la, la hallada en Irak. Y que es como el inicio de que algo se destapa en ese mal, ¿no? El mal llega a la tierra después de tantos años que ha estado oculto, como suele ocurrir en muchas ocasiones, sí que cuando se hacen este tipo de descubrimientos arqueológicos, ha pasado con la tumba de Tutankamón y las maldiciones, ha pasado con estos demonios sumerios que empiezan a pasar cosas durante las excavaciones. Parece que todo se centra en que no vuelvan a salir a la luz esas figuras que por algo fueron tapadas. Por las arenas del desierto durante milenios y milenios. Al sacarla a la luz de nuevo parece que se cadena todo el mal en la tierra y que por eso fue ocultada antes. Ese es el demonio Pazuzu. Es el demonio Pazuzu y el lugar. Hemos sabido por los acontecimientos con la batalla frente al Estado Islámico que es un lugar muy especial también. No es un lugar cualquiera. Bueno, esa zona siempre ha sido un lugar muy especial, no solo por los hallazgos arqueológicos, sino también por las distintas civilizaciones guerreras que allí han vertido sangre de todos los tipos. Siempre ha sido un lugar en permanente conflicto, que parece que además se veía todavía eh, más eh, maldito por esas piezas arqueológicas que tenían todas que ver con el malditismo y con los demonios que fueron encontradas por la zona. Bueno, en concreto. El poblado que sale en el fondo del exorcista es un poblado que ya tuvo la decapitación de todos sus protagonistas romanos en la época. Y donde Elisis, aquí nadie puede pensar que las cosas son al azar, donde Elisis escenificó una de sus matanzas más terribles en la campaña de Palmira, degollando de nuevo a las personas en ese mismo sitio maldito donde... William Peter Blatty y William Friedkin escenifican la batalla humana la violencia. En unas excavaciones, hombre, no hay nadie que no haya visto el exorcista. Las palas de los arqueólogos rompen la piedra antigua y ese mal absolutamente encapsulado en esa parte del mundo durante milenios, esa lucha entre el bien y el mal, esa zona concreta que siempre es eh, matriz de tantos otros enigmas en el mundo, se van Superponiendo enigmas, sean de Anunnakis o sean de no sé dónde, y la zona siempre es prácticamente la misma. La zona donde nos dice que nació la civilización. En ese creciente fértil resulta que hay una cápsula que es levantada. Y el padre Merwin siente la premonición. Y cuando sale Pazuzu, recuerda a un viejo enemigo que de vez en cuando visita al hombre y él ya está acostumbrado a batallar contra él. Pero. Resulta que el entorno de sangre y de creencias es muy concreto. El pueblo maldito de Irak existió de verdad. Y no lo supimos hasta mucho tiempo después. ¿Qué extraemos con esto, amigos? Si queremos tener una visión profunda del exorcista, que el estudio, incluso si podíamos decir arqueológico, topográfico, era perfecto. Esto es una obra maestra. Y es una obra maestra no por el puré de guisantes o por los efectos sino por el plan metódico de saber dónde se filma, cómo se filma. Esa desolación que vemos con una especie de, de ladrillos de adobe son ruinas reales que quedan en esa zona concreta, marcada ayer y hoy por la violencia. Entonces Pazuzu, encarnado quizá en esos perros que se muerden hasta la muerte, emerge, ya está aquí. El viejo enemigo. Bueno, es más, Pazuzu, eh, la estatua que se utilizaba para el rodaje, tenía que llegar precisamente a esas ruinas de las que hablas y se pierde. Durante muchas semanas se tuvo que parar el rodaje del exorcista porque, Pasan cosas. porque Pazuzu no aparecía por ningún sitio. Al final descubrieron que lo habían mandado a Hong Kong, que no iba a llegar porque habían parado ya demasiadas semanas y tuvieron que hacer. Un, una nueva figura para que ese rodaje pues, se pudiera llevar a cabo. Pero ya empezó así el malditismo de esta película, ¿no? donde poco a poco se fueron sucediendo una serie de hechos que, que luego contaremos. Esta es la escena que impresionaba a muchos amigos: es la escena de Regan ya endemoniada, es decir, el salto es grande, y la presencia, es decir, el visitante. No. Se diferencia mucho arquetípicamente del visitante de dormitorio, del espectro o de la sombra. En lo más íntimo de una niña que va a ser mujer, aparece, rompiendo todas las reglas, una figura amenazadora, arcaica, con las fauces abiertas, con las alas, con el falo enhiesto y con su mano terrible, dispuesto a poseer la inocencia. Friedkin y Blatty están hablando del eterno batallar de la luz y la sombra. Se expresa eso en esta imagen. La habitación ya está absolutamente acolchada, como si fuese un remedo o un juego con la locura. La propia película traslada aquí el concepto de ciencia. Esta batalla que siempre ha sido. ¿Cómo va a ser hoy, en 1973, si los científicos que no tienen fe ya nos dicen que esto no es posible? Por tanto, la presencia, incluso aséptica, de las sábanas, de los médicos, es permanente. Vamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, de los médicos que ponen los pelos de punta, y compruebo que somos muchos y me alegra, a la vez me extraña, porque muchos me habéis dicho que no ibais a escuchar este programa. Si os digo que a lo largo de la noche anunciaremos que tenemos una grabación, porque hablaremos en breve de exorcismos en cuarto milenio, es más, la idea me surge cuando surge esa grabación que viene de Alicante, que es esta escenografía, sea cual sea su origen, representándose una y otra vez, años después del exorcista, en una humilde parroquia de Alicante. Es la misma canción. Hay escenas y voces que no se pueden olvidar. Yo os cuento la mía y no sé por qué, hay varias, hay muchas. Pero hay una que no. no olvido. Y también tiene un conocimiento profundo del misterio. Padre, socorro a un antiguo monaguillo. Esa misma expresión de un mendigo perdido en la gran ciudad se le aparece al atormentado padre Carras tiempo después. ...en las cuerdas vocales de Reagan. Padre, socorran no Antiguo Monaguillo. El estudio de los albores de la parapsicología... ...de Blatty Friedkin... ...otorgan al diablo... ...la capacidad... ...de reproducir mimofónicamente voces de otros... ...en busca del tormento del sacerdote... Por ejemplo, la propia madre del padre Carras se aparecerá, se transfigurará. El diablo tratará de engañarnos, le dice a Merrin. Le dice a Carras el padre Merrin. Y el padre Carras, que ha tenido una lucha permanente con la fe, si sí, si sí, sí, no, en ese mundo de los años 70, se da cuenta de que el padre Merrin tiene todo muy claro y tiene unos códigos rotundos. Y se da cuenta el padre Carras que pierde su fe. Que los exorcistas de verdad que se las han visto con estas fuerzas tienen un código perfectamente establecido. ¿Desde cuándo? El cura de hoy, el sacerdote de hoy, envuelto en problemas y en crisis personales, se queda boquiabierto. Hoy sabemos que Jason Miller, el atormentado padre Carras, estudió tres años con los jesuitas y perdió la fe. ¿No estaría el padre Carras, Jason Miller, el actor? Condicionado, buyendo en su cerebro muchas cuestiones de esa infancia y juventud que él tuvo. Las caras, los gestos, no sólo por lo que hacía el director para atormentarlos, no volvían hoy otra vez a sus propios dramas. El exorcista, cuando lo analizamos como una autopsia, vemos que había mucho conocimiento sobre los estados incluso de los propios actores. Algunos murieron. Eso lo sabéis casi todos. Bueno, fíjate, el padre Carras quiso ser interpretado por el propio William Peter Blatty. Estaba un poco basado en su figura. Su madre era una ferviente eh, católica. Eh, él estudió mucho tiempo en un, en un colegio de jesuitas y, es más, se planteó ser, ser sacerdote. Pero luego empezó con la literatura, con eh, los libros y lo quiso dejar un poco de lado. Pero cuando estaban buscando un protagonista como sacerdote atormentado, él dijo que quería hacer ese papel. Claro, eh, William Friedkin enseguida lo rechazó. Dijo que no, que le da el autor de la novela y que tenía que estar ayudándole, pero que no servía para interpretar a un sacerdote. Pero él le contó decir, su historia. Carmen quiere decir que todos los personajes que hacen el exorcista. En esa película, en esa sinfonía, salen un montón de dramas internos de cada personaje. Sí. No es hago una película y me olvido. Me da la impresión de que todo el componente psíquico fuerte de cada historia, de cada protagonista... Está de alguna forma revelándose ahí. Todos ponen mucho de su parte y además se unen por una serie de casualidades o causalidades, al final un elenco de actores donde todos habían puesto parte de sus traumas, de sus miedos, de su vida. Los habían volcado en hacer la película. Eso alimentado porque el director era implacable. Hacía eh, unos rodajes infinitos. Estaban desesperados. Eh, la Warner con, con él porque no acababa los rodajes. Se presentaban cuando estaban en esas habitaciones que llegaban a estar a menos 20, menos 30 grados, para que el rodaje fuera todavía más real, para que los actores temblaran de verdad, para que lo pasaran mal. Bueno, hizo todo tipo de, de atrocidades que hoy en día serían denunciadas por todos los actores, pero consiguió que la realidad formara parte de ese rodaje. Es más, muchas de las escenas no están actuando. Tenía una especie de, de signo con el cámara en el que si él hacía, por ejemplo, con la mano, que era, era lo que hacían, un signo, el cámara ya sabía que tenía que estar rodando, aunque no se estuvieran grabando esas escenas en ese momento. Por ejemplo, la mítica escena del padre Carras, cuando es impactado por ese vómito en la cara, eso era un ensayo, no se estaba grabando. Es más, esa escena se grabó tres o cuatro veces más y quedó también la primera, porque era la real, que además el propio, el propio actor se enfadó porque ese vómito verde estaba casi congelado y le impactó en toda la cara y ese rostro que pone de hacerse así es real es un enfado real se, al final eh, se emite la escena en la que la realidad supera la ficción actuando no llegó a conseguir ese enfado como el primero cuando había sido completamente realidad y como ese muchísimas más escenas pero entonces Carmen queridos amigos no acaba de dar una de las claves fundamentales de esta autopsia del exorcista. Resulta que en un mundo como el de hoy, donde un porcentaje importante de la comunicación es artificio, la diferencia entre arte y artificio, si queréis, la buscáis. La sabéis casi todos. Precisamente la mascarada, es decir, el no fondo, no hay. En un mundo donde casi todo es artificio, y esto no es bueno ni malo, es lo que es, donde las representaciones sociales, de eco, de fama, de miedo, de misterio, lo que queráis, tienen un halo de, de hueco, de representación. De pronto llega lo auténtico y descabala todo. Muchas veces, nosotros no somos un buen ejemplo, porque nosotros no leemos, por ejemplo, en la. en la. Perdón por la repetición, en la televisión, no leemos. Pero. Cuando tú grabas, evidentemente si no lees te equivocas algunas veces y a veces tienes que repetir alguna cuestión. Suele pasar, y los profesionales o cualquiera de vosotros que hayáis hecho radio, televisión, grabaciones, YouTube, sabéis que rara es la ocasión en la que la segunda o tercera vez queda bien, sobre todo si no leéis. Quiere decirse que el cerebro está en unas coordenadas, en unos automatismos que son muy parecidos a los de la marcha cuando vas en conducción. Son automatismos. Hace poco un buen amigo, Julio Maldini, me contaba una experiencia en una motocicleta que él no iba muy atento y de repente frenó. Me preguntaba poco menos que por el ángel de la guarda. De repente frenó. Y cuando frenó, un trailer a toda velocidad pasó a dos centímetros de su moto. Un segundo menos, y cuántos podéis identificaros con estas cosas, un segundo menos de no hacer así es morir o vivir. Sin embargo, él no era consciente. La pregunta es, ¿no era consciente? ¿O hay una parte del cerebro que siempre vigila? Hay una parte que no es exactamente la de los sentidos convencionales que siempre nos vigila, que actúa, que nos salva o que nos condena. Por tanto, cuando Carmen cuenta esta historia, o cuando yo os cuento lo que es grabar, lo auténtico es como un automatismo. No sabes muy bien por qué estás impostando la voz o no, por qué estás diciendo esto o no, con qué cadencia o no. Pero tú sabes que cuando lo repites se ha desconectado algo, tienes que hacerlo de nuevo, y ya no sale igual. Y William Freakin quería eso en sus actores. Quería la verdad. Porque nos han enseñado que el cine es la antiverdad y que la televisión es la antiverdad. Él quería la verdad. Porque nada como la verdad impresiona a vuestro cerebro. Nada. Bueno, tanto quería la verdad que se enemistó con todo el equipo. Eh, de repente tenía ocultas pistolas, escopetas en los diversos sets de rodaje y cuando quería que los personajes se pusieran nerviosos disparaba un tiro al aire para que todo el mundo pues, estuviera de los nervios en pleno, en pleno rodaje. Terror real. Sí, por ejemplo, el sacerdote que va a auxiliar al padre Carras. Cuando este se ha caído por las escaleras, cuando es lanzado, ¿no? Y se ha caído por las escaleras, el sacerdote que va a darle la extrema unción, eh, no lo graban porque era un actor muy joven, eh, no había hecho casi ninguna filmación y no lograban que, que estuviera a la altura de los demás actores, ¿no? Diciéndole, se acaba de matar tu amigo en esas circunstancias, está desangrándose a los pies de esa escalera maldita, esos 97 escalones han acabado con su vida, ¿cómo no pones otro rostro? ¿Cómo no pones...? Julian eh, Friedkin se le acercó, le estaba explicando eso y cuando menos lo esperó le pegó un bofetón en toda la cara que le dejó temblando porque el actor no se lo esperaba y es entonces cuando dijo, empezad a rodar. Y el temblor que tiene cuando está dando la extrema unción al padre Carras es real. Estaba temblando de esa escena real que había vivido minutos antes, donde el director de cine le había pegado un guantazo para que esos nervios fueran reales y así captara la escena que quiso meter en la película. Entonces, fijaos en otra cosa que hace a esta sinfonía del terror, como era El Nosferatu de Murnau, que no se parecía a nada, con sus medios de su época. Hay paralelismos increíbles. En el tiempo del artificio y de la ficción y de la creencia de que todo es puro teatro, Freaking está más cerca de intentar hacer casi un documental de ficción que una película, en el concepto de película. Claro que son grandes actores, pero los mete a todos en un universo de realidad, de tensión. Quiere reflejar todo eso. Bueno, uh, tuvo problemas además incluso casi con abogados, con la madre eh, de la posesa, con... Con la señora. ¿Cómo se llamaba? Ellen Burstyn Ellen Burstein, claro, la, la pues, principal. Pues ella estuvo a punto de denunciarle, pese a que eran muy amigos, porque hay una escena que no sé si, si recordarán, eh, donde su propia hija, donde Regan. Eh, la tiras y la lanza de, de la cama. bueno eso estaba hecho con unos efectos especiales que claro no son los que se pueden hacer ahora casi casi se iban inventando en el momento eh, los efectos que podían hacer en esa habitación Ella tenía una especie de cinturón por el que se tiraba a la, a la madre cuando la niña le, le, desde la cama pues la empujaba o la agredía no en ese momento, en la otra parte de la pared del set, tiraban de esa cuerda para que el efecto fuera más real. Al tirar de esa cuerda, una primera vez, casi se estampa contra la pared, pero no fue nada real, a Fritz no, no le gustó nada. Es más, ella le dijo: Me habéis hecho daño en la espalda, por favor, no repitáis esto, porque es que me voy a hacer daño. No le hizo ni caso, le dijo sí, sí, no te preocupes que ahora hablaremos mucho más suave. Cuando dio indicaciones por detrás diciendo que lo hicieran muchísimo más fuerte. Lo hicieron mucho más fuerte, se cae de verdad, casi se rompe el coxis, y el grito que sale en la escena es un grito real de dolor. Esa cara de la madre revolcándose de, de, de dolor es real. Por eso te digo que muchas de las escenas que se rodaron es porque los actores lo estaban pasando realmente fatal. Aquí tampoco lo estaba pasando bien Linda Blur. ¿Cómo llega Linda a hablar esta película? ¿Por qué es ella y no otra? Por la clave que ha dado Carmen y lo que estamos descubriendo esta noche. Se han reído los ignorantes, la han convertido en gag, lo han convertido como todo en este mundo de artificio. Lo han convertido en lo superfluo. Se coge lo superfluo y se abandona lo mollar, lo nuclear, lo auténtico, lo importante. Vivimos en esa sociedad. Pues yo quiero esta noche, amigo, contarte o amiga. ¿Qué hay detrás de la gran ópera del terror y por qué no la olvidas? De esta negrura va a salir una declaración. La del propio Friedkin. Que vuelva al código que ha dicho Carmen. De pronto irrumpió la realidad hasta para conseguir a la protagonista. Durante casi un año estuvimos buscando una niña de 12 años que pudiese interpretar el papel. Vimos a miles de chicas de todo el país, en persona o en vídeo, y no fuimos capaces de encontrarla. Empecé a entrevistar a chicas de 16 o 17 años que parecían más pequeñas para ver si eran capaces de hacerlo. Y no encontré a ninguna que fuese capaz de actuar y a la vez no quedar dañada por la experiencia. Un día estaba sentado en mi despacho de Warner Brothers en Nueva York, en el 666 de la Quinta Avenida. Lo recuerdo como si fuese ayer. Tenía la cabeza sobre la mesa pensando, no podremos hacer esta película. Mi secretaria entró y me dijo, aquí hay una señora llamada Eleanor Blair. Tiene una hija de 12 años, pero no ha concertado cita. ¿Quieres verla? Yo dije, bueno, ¿por qué no? Linda apareció acompañada de su madre. Era una niña encantadora. En cuanto entró por la puerta, supe que era ella. Nunca había actuado, tan solo había hecho ocasionalmente de modelo en periódicos y anuncios. Se sentó. Y le dije, Linda, ¿sabes algo sobre el exorcista? Me dijo, sí, he leído la novela. Le pregunté de qué trataba y me contestó que iba sobre una niña que era poseída por el demonio y que hacía un montón de cosas malas. Le pregunté qué clase de cosas y me dijo, da bofetadas a su madre, tira a un hombre por una ventana y se masturba con un crucifijo. Pocas cosas me han impresionado en mi vida. Aquella lo hizo. Son las 0 y 56, las 12 y 56, 1256, y 56 en Canarias, que no nos olvidamos. Esto es Millennial Live. Podéis suscribiros en el canal de Iker Jiménez, tenéis Conce de Carmen, tenéis un montón de posibilidades en nuestras redes sociales y. Um, Estamos también en Timad, tenéis la posibilidad de conocer cosas que no os han contado. Y algunas son terroríficas. Y si queréis seguir, seguimos. Muchas de la maldición del exorcista es que ya se saben, las recordaremos. Pero tenemos más. Con vuestro permiso, yo si os digo, y voy a parafrasear a Friedkin, que no es un programa para que escuchen los niños, vais a decir qué tontería, que algunos. Pero, Diremos por qué. Por el poder precisamente de lo onírico subliminal y la llamada al subconsciente que es mejor no llamarla demasiado temprano Linda Blair precisamente por ese desparpajo impresiona aunque Friedkin dice una cosa desde que entró y la propia agencia había planteado la agencia había mandado a 34 niñas antes que a esa y cuando Friedkin la ve dice es esa no es lo mismo si el código de la verdad en cuanto la vio supo que era esa antes de hablar con ella pero lo que vamos a ver ¿Sabes, ahora sabes la escena que le dieron para leer la primera. No. Cuando insulta a la madre y tiene que decir toda serie de improperios. Muchas Como de las muchas de las niñas no quisieron decirlas. Lo que decía el eh, nobler es que era, no era ella, era Reagan. Que luego los deben de En el fondo ha quedado absolutamente marcada, marcada por el personaje. Bueno, lo que viene ahora y yo no lo conocía. Eh, me ha puesto los pelos de punta más. Por todo esto que os voy a contar, os narraré también que es la única película que a mí me impresiona, pero porque es un trabajo de ocultismo. Eh, una escena, claro, vamos a verla. Médicos, vamos avanzando, la niña tiene, la niña que vive en un mundo absolutamente cómodo, confortable, un mundo de los 70, una mujer es actriz, no tienen papá o está separada. Eh, vive con su madre, como digo, con medios, y hay unos ruidos en la casa. A los guardeses le parecen ratas, pero no hay ratas. La niña empieza a tener unos síntomas muy raros. La niña, en una de las escenas terribles, baja a una fiesta con todo invitados. Hay un astronauta y Linda Blair Regan dice, usted morirá viajando en su nave espacial. Y empieza a orinarse. Ojo que en unos minutos Diego nos cuenta algunas cosas increíbles que yo no había visto en El exorcista. Voy a poner a prueba a Carmen también, pero es que esto me parece alucinante. Vamos a entrar en ese juego si queréis, de ver cosas que no se habían visto y que ahora podemos ver. Pero Carmen me ha puesto los pelos de punta. Ella hizo en su libro de La Iglesia y los demonios y sus demonios un recorrido por todo esto. Yo no sabía que había este misterio en una de las escenas más impactantes también para mí de la historia de esta película. Es más, os diría amigos, que todo esto me impacta más que el clásico exorcismo. La primera parte del exorcista me impacta más, porque es como la cadencia de un drama. ¿Quién es ese individuo que estamos viendo ahí, Carmen? Pues hay dos individuos, el doctor Barton Lane y el que está, ese que vemos, es el doctor Barton Lane, y el que está ayudando. El ayudante. El, ayudando, el ayudante es un radiólogo eh, que se llamaba Paul Bateson. Eran médico y ayudante reales. Es más, eh, William Friedkin había ido al hospital Tisch donde eh, había visto al doctor Barton Lane que estaba haciendo un angiograma. Un angiograma es lo que estamos viendo en la película. Era una especie de pinchazo en una de las venas, porque es verdad la prueba médica. Cuando él vio la realidad que se le estaba haciendo a un paciente, vio cómo salía un gran chorro de sangre al pincharle en una de las venas principales del cuello y dijo, quiero eso para mi película. Hasta tal punto que ni siquiera recrearon el escenario. Se fueron a un hospital de verdad, se fueron al hospital de medicina de Nueva York, que estaba dentro de la facultad de medicina, se llevó al personal médico que había visto cómo hacía ese angiograma y los puso a actuar le dijo al radiólogo, tú tienes que decirle a la niña cómo se tiene que poner, lo que dices a tus pacientes cuando vais a hacerle este tipo de pruebas, ni más ni menos. Bájate un poco en la camilla, yo te sujeto la cabeza y luego ese pinchazo y esa sangre que sale del cuerpo de Reagan. Porque la ciencia busca al demonio. Claro, la ciencia está intentando no buscar al demonio, sino buscar una realidad médica que pueda eh, dar con esos síntomas y decirle... ¿Qué tipo de problema médico tiene esa niña? Como de verdad se debe hacer en un, antes de realizar exorcismos. Es decir, se tienen que descartar todo tipo de posibilidades, tanto médicas como psíquicas. Para realizar un exorcismo eh, por un miembro de la Iglesia Católica, por un sacerdote. Se le están haciendo ese tipo de pruebas, y también cerebrales, si os acordáis, para ver si tiene algún tipo de tumor que la pueda estar causando esas visiones. esos gritos. esos. Eh, esos espasmos. todas esas eh, pruebas médicas se le hacen antes de que lleguen los exorcistas, antes de que lleguen los sacerdotes. cuando los médicos, cuando la ciencia ya no tiene nada que hacer, es cuando recurren a, a los sacerdotes para realizarle pues, pues ese exorcismo. Como la prueba no sale bien, es seguramente otra de las grandes escenas para mí de la historia, que es. Es una enfermedad propia de las culturas más primitivas. Ahí suenan las campanas tubulares por vez primera de Mike Caldrill. Y uno de los médicos dice: ¿Ha oído hablar del exorcismo? La mujer actriz que representa la fría y aséptica persona que ha perdido la fe, evidentemente, que no la comparte. Porque ahí está esa lucha en el exorcista, ¿no? Le acusaron al exorcista algunos de ser propaganda eh, religiosa y otros de ser satánica. Tuvo la doble vertiente para la crítica, que vino muy bien para la taquilla, evidentemente. Estaba el gran conflicto. Años 70, años masivos de pérdida de creencia y de fe, en Estados Unidos especialmente. Por tanto, Ellen Barstein, la madre de Reagan, dice, Estoy pagando un dineral para que usted me venga con cosas de curanderos. Pero los médicos en su rostro lo vemos, lo ven como una última salida, dejando siempre la puerta abierta a la dicotomía. Solamente, en algunos casos, el que se cree poseído o hechizado puede responder ante la presencia balsámica del signo de la cruz y del exorcista. No vale la medicina convencional. Todo esto es increíble, pero en ese hospital había un misterio tremendo y criminal. Tremendo y criminal. ¿Es ayudante? ¿Qué sabemos de la historia negra de ese ayudante? ¿O qué se supone o qué se sospecha? De Paul Bateson, no lo sabemos, lo sabemos a ciencia cierta y por eso estuvo condenado. Bueno, lo primero decirte que esa escena que, que hemos visto, preguntabas tú antes por la escena que más había impactado a la gente. En Estados Unidos se hizo una encuesta y el 80% de la gente que fue entrevistada aseguraba que lo que más. Eh, tremendo le había resultado de la película, y lo que no podía ver eran las escenas donde se le hacían las pruebas médicas a la niña. ¿Que era lo menos sobrenatural? Que era lo menos sobrenatural, efectivamente. Que no había ningún efecto especial, ni, ni había. Era un quirófano de verdad, en un eh, centro médico de verdad, con médicos de verdad y con un ayudante un tanto extraño. Años después, Paul Battenson eh, fue detenido. Eh, porque hubo un asesinato se había acabado con la vida de un reportero gráfico que además estaba especializado en el mundo de cine acababa de salir de, de una, del estreno de una película se encontró en un bar gay con, eh, con este ayudante de medicina habían entablado una relación eso los llevó a consumir alcohol a consumir drogas se fueron al domicilio del reportero y allí, en extrañas circunstancias, acabó con, con su vida. Eh, fue localizado y fue detenido. Paul Bateson, eh, desde un primer momento, dijo que sí, que había sido él el, el asesino, porque al parecer la película le dejó muy tocado. Las escenas que se grabaron siempre habían estado en su mente. Hubo muchas pruebas en su contra y, y se pudo verificar que efectivamente él eh, le había asesinado, además de una forma muy cruenta. Eh, estuvo escondido durante un tiempo y al final, después del juicio, eh, 20 años de prisión por el asesinato de este hombre. Pero es que empezaron a surgir las dudas de si podía ser un asesino en serie. Es decir, durante muchos meses antes... Había habido una serie de cuerpos desmembrados que se habían encontrado en las aguas del río Hudson. Todos ellos tenían una característica común, que es que estaban metidos en una especie de bolsas de plástico que parecían de uso médico. Es más, eh, los forenses que empezaron a investigar cada uno de los cuerpos hallados aseguraron que o bien el asesino había sido un carnicero o alguien con conocimientos de medicina. Fíjate hasta dónde llega todo esto, que en un momento dado William Friedkin se acerca hasta la cárcel donde está este hombre para preguntarle, porque se quedó muy impactado con la noticia de que, claro, una persona con conocimientos médicos que había estado en su rodaje, que él le había utilizado para recrear esa escena, pues estuviera acusado de tantos asesinatos, de los cuales él no reconoció el resto, solamente el de este reportero gráfico. Eh, cuando se acerca a la cárcel y mantiene esa conversación con el asesino, asegura que éste le dice, bueno, fíjense si en esas eh, bolsas médicas hay una firma. Era la firma de dónde provenía la bolsa, es decir, del centro médico donde él había trabajado. Simplemente le dio ese dato a William Friedkin que luego utilizaría en algunas de sus otras películas. Nunca se le pudo condenar por esos otros seis asesinatos de otros seis hombres y salió a la calle cuando cumplió 24 años de cárcel y se sabe que luego fue una persona completamente normal y reinsertada en la sociedad. Pero claro, la sospecha de que era el asesino sin nombre del río Hudson. Exactamente. En bolsas. Que no nos quede tan lejano. ¿eh? Yo os hablaba de esa anécdota en Barcelona. El Exorcista no es una película americana. Es una película con código universal. No mucho tiempo después de aquella sorpresa de la maldición del Exorcista y del señor Oriol muriendo dentro del cine Urgel. Pensad en la escena. ¿eh? Por ejemplo, para el propio acomodador, que todavía lo sabía. Un gran cine que además es inmenso y solo una persona en mitad de la sala que ha muerto con los créditos. Bueno, pues poco tiempo después en la Barceloneta aparecía una bolsa, una maleta con un cuerpo desmembrado que nunca habla de códigos universales. Ahora el misterio de Friedkin es grande porque... Eh, o de Blatty. Porque resulta que se vieron metidos en historias tan reales como lo que provocaban. Es más, luego Friedkin nace a la caza donde emplea parte de este material entonces estos cineastas son cineastas normales en el sentido de están tocando una materia muy especial y repito espiritualidad religión fenómenos místicos ocultismo barra parapsicología se ven documentado personalmente no es que un director famoso encargue a algunos que le hagan un dossier no, 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 es que se si ellos como un tándem se habían documentado y estaban unidos en cosas. Por ejemplo, ambos habían perdido recientemente a sus madres y tenían una relación muy estrecha. Dice Friedkin y dijo Platy que esa orfandad tan sentida, tan especialmente desgajada, les hermanó en esta película que buscaba el sentido de la luz y la sombra de la vida. Con lo que ha contado Carmen del señor Bateson, el frío y psicopático señor Bateson. Ahora sí que sobrecoge esto que vamos a hacer. Nosotros pensábamos que era el afable enfermero que ayudaba. Podríamos pensar que, como digo, estamos lejos del exorcista. Es más, cuando el exorcista llega a las salas, se produce por un lado una gran convulsión de la que hablaremos, pero por otro hay unas críticas de película, ocultista, ridícula, una parte de la crítica. Muchos de ellos, incluso sabiendo por qué eso no hay más que verlo, que estás ante una obra maestra, la critican despiadadamente. Alguien dice incluso que es una película inspirada por Satanás, y otros que son películas inspiradas por beatos que quieren convencernos hasta ante esta pérdida de fe global. Es decir, cada energúmeno no me vais a permitir con sus ideas pequeñas en la cabeza, sin ver la maestría que hay ahí, sino viendo siempre su balanza personal. Esto provoca colas, provoca disturbios, provoca muchas cosas. Pero. Es un poco fuerte lo que viene a continuación, os lo digo porque no las muertes accidentales o por enfermedad que hubo varias en el exorcista, según la propia Lembarstin 9, de las que hemos contado cosas y si sabéis, sino que hubo estos crímenes paralelos al exorcista que son tremendos. Estamos lejos de todo esto. No estamos lejos. ¿Y por qué no estamos lejos? Porque esta semana analizábamos... Um, una filmación, una grabación, una vieja cinta de las que hablaremos en cuarto milenio. Y lo adelantamos porque también queremos que no nos abandonéis. Esto lo voy a ver en YouTube ahora mismo, si la gente se va y me, y me gusta el experimento. Voy a ver inmediatamente si os vais o no. Eh, con lo que voy a poner ahora. Por cierto, hoy puedes dar pocos mensajes porque estás con todo el berenjenal, pero más o menos que tú eres capaz de hacer 20 cosas a la vez y lo sé muy bien, tú más o menos. Intuyes que dice nuestro público, has podido poco otear. Ahora sí, le veremos bueno, Twitter, ¿eh? He podido ver que, que realmente es una película que muchos no han podido ver todavía por el miedo que les da. Que no han podido ver todavía. Que no han podido ver todavía, adultos. mucha gente, adultos, sí, adultos. Eso no pasa con ninguna película. Y, y mucha gente también que lo que, más, eh, lo que más les impresiona de todas las películas de miedo son los temas del demonio. Esas son dos cosas comunes a muchos de los mensajes que llegan. Eh, había personas que no sabían nada de cómo era, había sido el rodaje y todas las cosas que habían realizado en él, eh, ni quién era Pazuzu, ni por qué eh, esas escenas que se graban es en un escenario real. Bueno, muchas cosas que, que no se sabían, ¿no? Bueno, luego pues, si no quieres había... vemos incluso con Twitter y... Hace... Hoy comprenderéis que estamos los dos tan metidos en lo que es un dosier, que no es fácil esta interactividad, que es muy importante en Millennial Life. Ya enseguida llamamos a Diego. Eh, pero por favor, participad. Y ahora es posible que os marchéis. Solo os digo que nos llegó una cinta que a mí me dio la idea de decir, oye, puede ser el momento de ese dosier del exorcista, que luego por muchas cuestiones es complicado. Porque llegó una cinta de los 80. Se puso con nosotros en contacto el hijo de una persona que había conocido al sacerdote que había realizado ese exorcismo que se muestra en la cinta y ya tenemos más quería, datos no nos lo quería hacer llegar sí. simplemente tenemos un momento para que la, la pregunta sería la película influyó profundamente como lo hizo Raymond Moody en el concepto por ejemplo de experiencias cercanas a la muerte los más escépticos aseguran que el código de túnel luz Vida revisada no es tu momento, no era tan importante hasta que el señor Raymond Moody, en esa revolución californiana de investigaciones médicas, no sacó a la luz esto y lo convirtió en bestseller mundial. Eh, los escépticos mantienen esto. Los que saben un poco más, creo yo, han indagado y han visto que desde el bosco está la historia de ese túnel de luz y esas visiones. En todo caso, las potencia un libro, pero están. Con el exorcismo se ha culpado el exorcista el impacto en el inconsciente colectivo global que muchas personas luego, con problemas mentales o no, han actuado como en la película. Los que saben un poquito, analizando los documentos que hay de exorcismos, lo que se dan cuenta, yo no me voy a incluir, es que los patrones son absolutamente comunes al margen de la película El exorcista. Los tratados del siglo XVI-XVII revelan, y son mucho antes de la película del exorcista, ni se la podían imaginar, revelan los mismos síntomas y describen los mismos hechos en los endemoniados, y sobre todo en las endemoniadas. El 80% de los casos son mujeres. ¿Al programa llevarás algunos de tus libros? Sí, llevaré algunos de ellos. Para ¿sí? no andar mucho, porque esto es desagradable, ¿eh? lo de Alicante es desagradable porque ya no es una película. No, es un hecho real que... que... Pero es que exorcismos se siguen haciendo en nuestro país casi todos los meses, por no decir todas las semanas, que Claro, lo que no hay es alguien que grabó. Y, y parece que grabar podía ser por algo. Lo ¿eh? que sí que hay es cintas, lo que no pueden es salir a la luz. ¿Por qué se grabaría? En una parroquia humilde de Alicante, varios exorcismos seguidos porque no encontraban la solución, y alguien graba. Pues porque hubo casos como el de Anís Michel y otros donde hubo muerte en exorcismo. Uh -huh. y había que protegerse también un poco, ¿no? Y porque a veces se captaban otras voces que no eran simplemente escuchadas por los allí presentes. Y por eso, como se decía, que podía tener otro tipo de voz por debajo, que muchas veces pasan desapercibidas para luego analizar los síntomas y lo que decían. Y en los idiomas eh, antiguos en los que hablaban los presuntos endemoniados, utilizaban también esas cintas para posteriormente estudiarlas. Bueno, pues dicho todo esto, ahí va este documento Y yo voy a ver en tiempo real si la gente se va En televisión se ha ido En televisión se ha ido Satanás Que salga de esta mujer En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén न हे आले आहे teoría se mantiene hay personas que rápidamente han desconectado esto ya nos ha pasado varias veces y lo entendemos eh, somos muchísimos pero es así, una parte se ha marchado porque la realidad impresiona y esto es España, exorcismo oficial, grabación, esto es milenio Live y creo que lo que queremos es aprender de estas cuestiones sea cual sea el trasfondo que podamos pensar, por ejemplo, la histeria. A mí me da igual. El mismo miedo me da la histeria profunda que el demonio, si es que existe, no lo sé. Porque la histeria profunda son cosas que no entiendo. Y siempre está el ser humano limitándose y diciendo sugestión, histeria, para cosas que tampoco entiende. Pero la gran parte de la población dice, bueno, pues ya está quitado el, el problema, ¿no? No vamos a preocuparnos. Nadie sabe los resortes reales de la sugestión. ¿Cómo? ¿Cómo irradian? O, cómo esta grabación que hemos puesto ahora impacta. Es el mismo principio universal del exorcista. Bien, lo que viene a continuación antes de hablar con Diego, a mí también me ha llamado muchísimo la atención. Hubo personas que tuvieron muchos problemas. Jack McGowran, que muere en la película, en acción de la película, muere realmente. Accidentes de todo tipo. Incendios en el plató. Eh, nueve muertes. Pero todas esas ya las sabíais. Y esta noche, vuestros amigos de Millennial Live. Carmen, Diego y todo nuestro querido equipo eh, lo que quieren es que sepáis más cosas. Por cierto, Chapó, eh, Sergio Fernández de Pinedo y el grandísimo crack Juan Berrueta, porque solo ellos pueden del material exponerlo como lo han hecho ahora, ¿no? Porque ves la fuerza que tiene esa historia. Bien. Eh, Diego, Guillermo, Nacho, Pablo Fuente, todos. Estoy seguro que ahora todos estamos un poco así. ¿Qué puede venir? Pues lo que viene yo no lo sabía, me lo contó Carmen ayer. Y a veces pienso yo si si es bueno saber o no. Se ha marchado un porcentaje impresionante de la gente. Ahora te puedo decir que prácticamente un 10% del público se ha marchado en cuanto hemos puesto el documento. No, me Con lo cual me pasó lo mismo. En cuarto milenio, en las audiencias de la tele, por tanto algo deben tener de verdad, eh? se critica mucho el tema de medición hoy en día, pero, pero cuando pusimos el exorcismo de muerte en Alice Michel, plop. Cuando pusimos nuestro exorcismo, el que Carmen y yo, por ejemplo, hemos asistido, yo en dos ocasiones, al exorcismo realizado en Madrid, plop. Hay una cosa que supera cualquier curiosidad. Es un miedo tan hondo que supera cualquier eh, deseo de curiosidad. Hombre, es que hay gente sensible que tú imagínate estando en la habitación escuchando esto. Sí, sí, totalmente. Esto... Yo no veo el exorcista pues... solo. Yo, yo no veo el exorcista solo. Yo, donde me tenéis. Y alguien puede decir, que alguien me lo dijo, un periodista, me acuerdo. Y yo pensaba, no me vais a permitir, ¿no? Yo pensaba en este periodista célebre. Pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Que no has leído nada del código profundo de lo que estamos hablando. ¿Qué sabes tú de cuántos milenios, siglos, tratados, libros, hasta de alquimia, de misticismo, de apariciones, de rezos, de mitos, de lo que sería hoy la zona eh, de Mesopotamia o lo que fue, de arqueología? ¿Qué sabes tú de los códigos que han empleado a mí que por eso me da miedo? ¿Te crees que a mí me da miedo el puré de guisantes? Superficie absoluta. A lo mejor está escuchándonos. Eh, bueno, la cinta también me la diste un poco rápido, ¿eh? Me dijiste, saca, saca los cortes. ¿No te gusta a ti mucho escuchar estas cosas? Eh, no, pero tampoco. Me da más miedo el exorcista que esta cinta a mí. Es como un regalo de ocultismo profundo. Tampoco es miedo, es impresión, es impresión. Es decir, ostras, allí están los mismos códigos, queridos amigos, los mismos de la sombra errante, del humanoide en la carretera, de la luz en el cielo que se ha parado todo, o del fantasma. Todo eso. La fuente originaria del misterio está en esa película. Habla de lo mismo. Solo que ellos hicieron un trabajo de aproximación muy grande. Y Noferato es igual. Bueno, eh, hubo muchas personas, sugestión o no, que pasaron muy mal el, el tormento de tener que grabar el exorcista. Y cuando vamos eh, repasando los crímenes y las historias paralelas, nos quedamos sorprendidos. Eh, vamos a ver una imagen, Carmen, y me lo cuentas, ¿vale? Uh -huh. Porque además, con las dificultades que tenemos, que al final estamos haciendo de la dificultad cierta virtud, ¿no? Ya ya contaré la historia secreta. <laughs> Pero bueno, eh, vamos a ver una máscara, ¿de acuerdo? Vamos a ver una máscara y de inmediato entra desde el búnker Diego Marañón contando cosas increíbles. Sigue nuestra investigación. Esto yo no lo había visto hasta ayer. Y mujer, para eso es que es muy. Bueno, Carmen es muy así, ¿eh? Y me dice: Mira esto. Y yo me. Y yo digo, pero, ¿qué terrible es esa imagen? Lo que no sabía es lo que había detrás. ¿Qué es esto? Esta es la historia de un asesinato. Nos tenemos que remontar a 1987. John Markle. Eh, llega un día a su casa, ha tenido problemas financieros, lleva tres semanas que ha sido despedido de su puesto de trabajo, parece que ha habido malversación de fondos, trabajaba en una conocidísima eh, inversora, era un tipo de éxito, un economista que había llegado a lo más alto. Y no sabía cómo decírselo a su familia. Llevaba tres semanas maquinando el cómo sería su vida sin el dinero marcado, y además siempre con una historia detrás que llevó hasta los últimos días de su vida. Esa noche, una noche de, de febrero, llegó a su casa, se puso esa máscara, subió al cuarto de sus hijos descerrajó cinco tiros en el cuerpo de su hija mayor, cuatro tiros en el de su hija pequeña. Con esa misma máscara bajó al dormitorio donde se encontraba su mujer en una cama de agua tumbada y le pegó tres tiros, uno de ellos en la cabeza. No podían reconocer ni siquiera el rostro de esta mujer cuando la encontraron. Después de esos actos fue a su despacho, llamó a su abogado. Y le dijo que acudieran a su casa, que había pasado algo. Inmediatamente, después de colgar el teléfono, se quitó esa terrible máscara de Halloween que había comprado por 24 dólares en una tienda de artículos de broma y se desterrajó un tiro en la cabeza. Cuando llega el abogado, inmediatamente llama a la policía y se encuentran con esa escena terrorífica y con varias cartas con varias cartas, una de ellas con sus últimos deseos, sus últimas voluntades, y otra de ellas de 12 páginas dirigida a su madre. Su madre nada más y nada menos que era Mercedes McCunrigg, la mujer que había puesto voz al demonio en el exorcista. 12 páginas donde aseguraba que nunca había sido un niño querido, que siempre se había sentido solo que había preferido la fama que le dio el demonio a cuidar de su propio hijo, que siempre le persiguió esa, esa fama y que lo que deseaba era que después de estos actos siempre quedara en su mente que el mal existe, pero es humano. Fíjate que curioso, Carmen, que sube, y esto es muy difícil, hay una ley horaria, es decir... El experimento es común, y lo hacemos entre todos en el live. Hay una ley horaria. Eh, lógicamente, a ciertas horas es muy difícil que haya más público. Está más al principio. Pasa en la tele, pasa aquí, pasa en todas partes. Se ha ido un 10% de la gente y está volviendo. Porque YouTube, que es mágico, te permite ver. Es alucinante, ¿no? O sea, esto no es que lo inventé yo. Yo hasta hoy pensaba que esto era una teoría mía. Pero no tenemos vuestro recuento, vuestro voto. La máscara. Y acusando o traumatizado con la historia del exorcista. Voy a ver un poco no, Twitter, voy a llamar marco a, a mucho, Diego. Sí. Marcó mucho toda la historia de Mercedes McCangridge porque, fíjate, en una primera edición que se hace de la película, ni siquiera viene el nombre de, de ella como la dobladora, ¿no? Como la persona que hace del demonio. Es más, en un principio no iba a hacer nadie del demonio. Eh, se hizo con la voz de, de Linda Blair, se grabaron un montón de horas donde ella gritaba, decía todo tipo de cosas y luego los técnicos de sonido pues, estuvieron 150 horas intentando modular las voces, poniéndolas más sombrunas, más demoníacas. Después de esas 150 horas de trabajo que muchos de ellos recordaban, cuando se las llevan a William Friedkin dice que eso no sirve para nada. Era muy normal en él decir que eso no servía para nada. Es más, con la música contrata una orquesta entera, claro, están Shiffrin. tocando y dice, coge la cinta y la tira por la ventana y dice que se vayan todos porque esto a mí no me sirve para nada, después de la que habían montado. Con esto pasa exactamente lo mismo. Dice que eso no sirve para nada y entonces se le ocurre la voz de una actriz que sí que es verdad que había interpretado varios papeles, ninguno que hubiera tenido mucha relevancia. Que era alcohólica al parecer, Pero sobre ¿no? todo, pero sobre todo se volvió luego alcohólica no era alcohólica. La hicieron beber whisky, la hicieron fumar compulsivamente para que esa voz se pusiera mucho más ronca. Hacían que gritara hasta que casi se ponía afónica. Las cuerdas vocales de, de esta actriz quedaron destrozadas después del rodaje del exorcista. Es más, nunca pudo volver a tener la voz original por toda eh, la, la fuerza que había proyectado a través de ellas. Pero era la única que lograba interpretar casi dos o tres voces casi juntas que vibraran. Era la única que llegaba a tales timbres de voz, tanto masculinos como femeninos, porque no querían tampoco ni una voz masculina ni una voz femenina. Querían algo que se entremezclara. No solamente con eso, y otra cosa que te vas a quedar impactado y que seguramente tampoco sabías. Esas voces que se oyen como por detrás, que fueron grabadas de innumerables maneras, con sonidos y con... Muchas eran hechas con materiales como una lata, una cartera, cuando oyes las uñas rasgar. En la película es una cartera que tenía uno de los ayudantes de cámara, que era una cartera vieja de cuero, y la persona que hacía los efectos especiales de sonido empezó a arrugar delante del micrófono. Vale. Para que entendieran los técnicos de sonido lo que William Friedkin quería, les dijo, miraros las obras del bosco y haced que esos monstruos, esos animales hablen, quiero. Que salga de sus voces lo que serían esos alaridos, esos gruñidos de los animales de uno de los pintores más misteriosos de la historia, Jerónimos Bosch. ¡Qué bueno! Eso no lo sabía yo. Eh, yo estoy, dentro de poco sacaré mis músicas en plataforma. Bueno, mis músicas, mis experimentos. Pero algunos son un poco. ¿eh? Hoy hablaba con Sergi y con Cristian, la familia milenaria. Y me dice, se lo que me dice ayer Sergio? Digo, por, ¿eh? Porque estamos... Tú estás muy mal, y Tú estás muy mal. Ahora Con las músicas. Cuenta. Y yo digo, pues me lo dice un buen consejero, ¿sabes? Porque vamos. Sergio es nuestro jefe de imagen. Eh, yo hago músicas como estas. Vamos, iba a decir, vamos a... Pero yo le decía a Carmen antes del programa, ¿esto te suena un poco exorcista? No podemos poner a vélez evidentemente. Esto será una de las que saquemos. Se llama El Síndrome. ¿Por qué me salen a mí estas voces? Esto te ha hecho deformando las voces. A veces, bueno, ya los he empleado está mi voz y las deformas, pero todo esto, esto... ¿Por qué digo esto? Porque ahora vais a escuchar otra cosa. Esto es mío. Tú hablabas, Carmen, de diferentes tonos o pistas como de lamentos en una misma voz. ¿Qué es esto, eh? Es la misma voz des... descomprimida y realizando diferentes voces. Bien. Eso buscaban de la pobre Mercedes, ¿no? Vale. Quiero enseñaros algo. Estamos empleando un poco el navegador de mi propio ordenador. Vale. Paro aquí. Para ser el año 72 cuando se rueda, Carmen. El conocimiento de Freaky, de Blatty y de su equipo, sobre todo de ellos dos. Aquí estamos hablando de la aventura de dos creativos geniales inmersos en el ocultismo y su conocimiento. Es alucinante, estamos otra vez los de antes, es que no me lo puedo creer. Los genios que tuvieron unas broncas increíbles. Increíbles. Viaje, ¿eh? Se ha marchado el 10% de la gente y ha vuelto. Bien, pues a ver si nos vais ahora. Esto es el exorcista, no es lo mismo. En el año 72 teníamos la historia, por ejemplo, de eh, Raudive con sus teorías y libros solo conocidos en Centro Europa, no especialmente en América, lo inaudible se hace audible, o voces de origen desconocido, ese tipo de trabajos. Jürgensen ya había grabado eh, 12 años antes las famosas... Melodías de los pinzones, en mitad de un bosque solitario y en mitad de la espesura, escucha la frase Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel. Es el nacimiento original de la psicofonía, pero muy pocos sabían que Valdemar Bogras, en Siberia, oyendo a los chamanes, empezó a escuchar o el desdoblamiento de la voz, grabando con discos de pizarra, o una o la ventriloquía inconsciente, que es casi lo que buscaban Blatty y Friedkin en esa prodigiosa voz de Mercedes McCambridge o que realmente hay otras voces que se acoplan. Lo que os digo ahora mismo y es asombroso, asombroso es la escena en la cual el atormentado padre Carras ojo, de familia griega con lo que significa para el ocultismo nada es al azar en su crisis de fe ha estado grabando a Linda Blair, ha estado grabando a Reagan. Reagan ya está descompuesta ya es el demonio, el pazuzu quien se ha apoderado emplea la cinta abierta era el original, como hacían los maestros de la psicofonía que no eran tan conocidos en Estados Unidos. Y está la genialidad de estos dos tipos que te plantan en el 72, estreno en el 73. Una auténtica psicofonía del infierno, un auténtico rosario de voces, absolutamente coordinado por lo poco que podían saber algunos expertos en el tema de las voces sin rostro o de las grabaciones en exorcismos. Os quiero decir con todo esto que si observamos los píxeles minúsculos de esta obra maestra, encontramos un conocimiento enciclopédico, Carmen, enciclopédico de cada rama de la parapsicología. Por eso, cuando el atormentado padre Carras acude a uno de los despachitos para ver... Eh, cómo se oye la voz de Reagan, y si de fondo hay otras voces, ¡clac! pone su cinta y pasa esto que vais a ver ahora, que vais a escuchar. Hay que ser genial para hacer esto, ¿eh? Y esto pasa un poco desapercibido en la película, y es que estaban en vanguardia de la investigación, en este caso, de lo que sería transcomunicación. Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. Sí. Si vais al sonido original, este es el doblaje al castellano, están los chillidos de cerdos de fondo y de animales que vinculan al inicio de una pelea de perros. Han empleado el sonido de la pelea de perros de Irak en la banda sonora de Riga. No es concebible, o sea, es, es, un, es un trabajo de armonía en el ocultismo. Que yo creo que no ha sido valorado suficientemente. Ganó dos Oscars, ¿de acuerdo? No a la mejor película. Mejor guión adaptado, mejor sonido. Estamos intentando averiguar por qué se nos queda en el cerebro y dando muchos datos. Mira, voy llamando. A... Cuéntame un poco qué dice nuestro querido público. ¿Realmente parece? Voy llamando a Diego. Bueno, voy llamando a Diego y vamos viendo si queréis Twitter, ¿vale? Un poquito, un poquito, un poquito de, de descanso mínimo. Eh, mientras Mira, ahora... Cristina Mariño dice, estas palabras me las dijo un sacerdote exorcista y esto sí me dio más miedo aún. Nunca sientas pena ni lástima por un poseído mientras se realiza un exorcismo porque el demonio siempre va a los débiles. Bueno, se ve perfectamente en la película, ¿no? Sí. Y en muchos de los exorcismos. Es más, durante los exorcismos se intenta atacar al sacerdote con cosas íntimas suyas para que le debilite. Por eso los exorcistas dicen eso que nos decía esta amiga. Veo a Diego un poco pixelado, se va, se va creando ya. Diego, ¿nos escuchas? Diego se ha quedado como congelatis. Congelado. Diego, ¿nos escuchas? Sí, pero no te oímos. Sí, pero a él no le oímos. No me lo puedo creer. Eh, probaremos de nuevo a ver, pero es que, en fin. Madavarot dice, habla de Pazuzu, que historia y tras esa figura, ya lo hemos comentado al principio, sí. llegas tarde. Obra maestra del cine de terror, vi el reestreno con escenas nuevas en el cine y uff, brutal, José Vile. Voy a intentar volver a conectar. Como la escena a esa conectar, de la araña, Diego. esa que hace el pino puente, iba hacia atrás, esa en la película original no estaba, se, se puso luego, precisamente no estaba porque William Friedkin dijo, es que esto no es creíble para nada, es que estas formas... Pero, pero William Peter Blatty le dijo que él se había documentado sobre cómo las histéricas en Francia. O sea, con Charcot. Eh, con Charcot hacían ese tipo de, de cosas casi imposibles, ¿no? De pinos puente, se ponían en formas extremas. Y luego, ya eh, en la que se estrenó posteriormente, ya sí que incluyeron esa, esa escena. Hubo muchas escenas que, que se quedaron fuera, ¿eh? Mira, vamos un más, momento con el final, es que para quien no lo haya visto no vamos a hacer el spoiler, no, pero es con que, el final eh, oye, de la macho, película el exorcista ninguno, es que... ninguno estaba de acuerdo, ¿eh? no se pusieron de acuerdo en ningún momento. Eh, con el exorcista spoiler me vas a permitir que sí lo hagamos porque es una obra maestra que es como algo que el tiempo se llevó, o sea, lo que el viento se llevó. Es que, hombre, no... Ahora, se desconfiguró eh, todo el sonido desde el minuto uno de programa, es decir, estoy gozando con este programa pero estoy sufriendo, porque con el exorcista pasan estas cosas y una posibilidad es que eh, se haya fastidiado cualquier posibilidad de conexión por Skype. Si no se puede, yo llamo a, a Diego, me da igual que quede mejor o peor, yo le llamo por móvil y me cuenta, ¿de acuerdo? Eh, porque tenemos los documentos que Diego quiere expresar, pero digámoslo así que son esas cositas que pasan y que si yo tuviera ahora mismo que reactivar sería toda la emisión al garete. Son las gracias del exorcista, ¿no? No pasa nunca hasta que pasa ahora. Y ahora digo, ni, ni, ni me coge, ni aparece, ni absolutamente nada. Eh, haremos otra intentona. Esto es así, es miren el Live. Y sí, antes os quiero decir que tenemos aquí Twitter, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis que no nos abandonamos. En teos dice, las reflexiones de Iker J. sobre los negacionistas. Minialzaron, mine, caricaturizaron. Me encanta este desparpajo de felicidad. Decía enteos un clásico milenario, él decía, ¿cuál es la escena que más te ha impresionado? Y decía, toda la película. Y le digo, correcto. A Sir del Presley, eh, que dice que la gente se va a escuchar la cinta, pues yo todo lo contrario, me quedo aquí. Personas como Super Samordo hablándonos de eh, cómo los gatos han reaccionado ante los sonidos del exorcismo real. Ya estamos, ¿eh, Carmen? O sea, tú pones un exorcismo real o pones un oxicófono y ciertas cosas, y los animales, oye, no sé por qué es esto. Evi Campanilla aquí tiene la verdad bastante gracia para, de, para un poco eh, destensar los momentos ¿no? llevamos hora y cuarenta a tope de misterio hasta luego Mari Carmen, dice cuando sale la, la grabación no se nota que a Carmen le encanta el exorcista y a mí también, dice William. aquí tenemos un tema del exorcista, Miriam Sutil, maravilloso el documento de un disco antiguo, aquí el cupreo de muchas pesadillas, el gran William Friedkin eh, Goose o Jesús García, o Alejandro Carmona, ¿eh? hablando de que el programa es enorme. Todo esto da mucho miedo. Enrique Chazarra, la muñeca que se usó para elegir la cabeza de Reagan. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Y es que aquí todo el mundo, en el fondo, tiene sus files y fobias, pero todos los del misterio, yo creo que no habrá nadie que no le guste el exorcista, porque existe ese código para el subconsciente dentro de lo irracional, eh, que nos cala. Familia Alonso Gómez, otros buenos amigos, ¿no es la imagen de la película que generó más psicosis de terror? Pues sí, generó psicosis de terror, generó muertes, generó crímenes, que no vamos a entrar en ello, crímenes múltiples incluso en Alemania, de personas que, ojo, achacaban al exorcista a la película su su terrible acción posterior y eso es muy, muy delicado. no Voy a intentar de nuevo, cuéntame Carmen, porque voy a intentar la última con Diego y si no le llamo por el móvil. ¿eh? Pues mira, Eva María Candelas dice una pregunta. ¿Por qué en un exorcismo le pregunta cuál es tu nombre, demonio? Cuéntalo tú. Bueno, pues se le pregunta normalmente porque puede estar poseído por uno o más demonios. Depende del demonio que sea o del nombre del demonio que diga que es el que posee ese cuerpo. Hay demonios más potentes, Lucifer, Satanás, o demonios, por decirlo así, de segunda clase, que es más fácil que salgan, salgan, que salgan del cuerpo del de poseído. ¿Vale? Entonces, por eso siempre se le pregunta eh, cómo te llamas o cuántos eh, estáis dentro de ese cuerpo. Suni Piqueras dice, Carmen, yo iba cuando era pequeña a esa iglesia. Me ha parecido escuchar la voz de Don Pascual. ¿Acaso era él? Bueno, pues tiene que ver cuarto milenio para resolver las dudas, porque ahí vamos a dar todos los datos, pero es una, es una eh, iglesia de Alicante. Eh, y mira, aquí dice, don Ricardo estuvo de cura en los 2000 en San Blas. Bueno, pues daremos todos los datos. Eh, Eso es la estatua de Pazuzo, esas estatuillas no traen nada bueno, tengo una y la tengo bien guardada. Dice Menapuerto. Voy a llamar a Diego, ¿eh? Fíjate, yo, yo muchas veces eh, he, ver, estado, si he estado como. Eh, he querido comprar. Un sobre momentito. todo porque no hay figuras enteras, pero Un alguna momentito. cabeza de, de pazuzu de estas de arqueología y al final nunca. Diego, la de Juan Villa sí la tengo, ¿eh? Vale, oye, no hay forma, esto viene es, en el live, y eso es lo que ha pasado. No hay forma de conectar por Skype, ¿vale? Tú no me oyes a mí por Skype, ¿no? Vale, pero nosotros no. O sea, no... ¿Pero puedes conectar? Intenta mira, voy a volver a conectar. Voy a intentar conectar otra vez en vivo. Y si no vamos, vamos, a, si no vamos a intentar... Uh, pero es la última vez. O sea, es que es imposible. Se queda como colgado. Pero aparte es que, bueno, eso es todo lo que ha pasado. Pero, uh, mira, intento de nuevo. A ver. Si no vamos por ahí, vamos por móvil, ¿de acuerdo? Porque hay dos escenas, Carmen, que me da igual que sea por móvil. Esto es así. Como tenemos las imágenes... A ver... Pero mira, aquí... aquí María no te Carpente dice, Carmen, la vida de la niña fue muy turbia tras el rodaje, muy turbia. Cuéntanos algo, Carmen, mientras... tanto. Estuvo metida en muchos problemas, se dijo que, que de drogas, de alcohol, eh, nadie la quería contratar después del papel que hizo, que hizo de, de endemoniada, las secuelas que tiene la película son terribles, la crítica es brutal contra ella. Y la verdad es que nunca hizo una buena carrera cinematográfica después no. de este que fue el papelón de su vida y, y que sí que se merecía un Oscar, de verdad, porque papeles como ese... Que no le diese, ese... la linda ver el Oscar. Bueno, es que, es que vamos, Bueno, Diego, sangrante. nada, imposible por Skype, ¿eh? O sea, se ha desconfigurado aquí esto, imposible. A ver, te va a pasar a altavoz, ¿vale? Espera un momentito. Y aunque esto sea mucho más incómodo, y puedo decir tal, esto es auténtico también. Y nosotros somos como el exorcista, ¿eh? Nos pueden una pena porque había, había customizado el búnker, tengo un póster y todo. Que vamos Oye, única vez que no podemos entrar por el Sky contigo, ¿no? <laughs> Justo cuando sacas el póster del exorcista, tío. Ya ves. O sea, es para pensar en, bueno, pequeñas cositas, ¿no? No hay manera, ¿eh? no hay forma. Entonces vamos a hacer una cosa. Hay varias cosas maravillosas, las reducimos, pero que son muy, muy potentes. Eh, vamos a ver si escuchan a, a Diego. Diego, habla un poquito, por favor. Bueno, pues eh, estamos hablando del exorcista, que como decía William Fred, y yo creo que tiene mucha razón, es una película que básicamente te devuelve lo que tú le das, ¿no? O lo que tú le aportas a ella. En el sentido de que si tú crees en el bien, eh, el exorcista te va a parecer una película en la que gana el bien. Y si tú crees en el mal, eh, solamente te vas a fijar en aquellos aspectos que aterrorizan a esa niña y a toda su familia y todo su entorno, ¿no? Porque. En el exorcista no solamente hay un objetivo claro que es Reagan, sino también todo su mundo que se da completamente la vuelta. Bien, Diego, eh, como tenemos esta circunstancia, pero yo creo que puede ser muy interesante lo que habías descubierto un, pas de, un par de escenas. ¿Sí? Yo voy a ir poniendo los fondos. Eh, Diego iba a hablarnos de la fuerza de eso que hemos leído al principio de William eh, Friedkin, que es que está hecho el exorcista con un material que abre el subconsciente, hecho exprofeso. Hay varias escenas que tú has caído ahora en ellas, que a mí me ha puesto los pelos de punta, que yo no había caído viéndolas y que se demuestra, por tanto, que hay una segunda lectura, eh, no siempre sencilla, ¿eh? en el tema del exorcista, con lo cual es la película Laberinto, la película Código, la película de varias pistas. Y solo, si, y fíjate que la hemos visto, pero igual tú sientes el miedo sobre eso y no eres consciente. Oficialmente es la primera película de terror de la historia que emplea, que ahora vamos a ver lo de la máscara, imágenes sobrenaturales, que eso es subliminales, que eso es más conocido. Pero, Diego, hay una historia con el crucifijo, ¿de acuerdo? Eh, la tengo por aquí. Vas contándome, tú ve contándome, ¿vale? Eh, lo que te ha impresionado, ¿de acuerdo? Claro, vamos viéndolo, a ver si tú fuiste consciente o no. Sí, eh, la historia del crucifijo te la resumo muy rápido y que mundo sabe y ahora en la película la madre de Regan se encuentra un crucifijo debajo de la almohada de la niña y preguntar a los empleados de la casa si alguien lo ha puesto ahí la de que espera digo 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 no cuentes nada Perfecto. porque va con música no cuentes nada vamos a ver la escena y nos la cuentas ahora después vale espera vamos a ver nosotros la escena a ver qué veis aquí amigos y luego nos, nos cuenta algo es un policía que investiga los crímenes y que está preguntando en la casa de la poseída. La niña tiene al final ese crucifijo. Bien, Diego, hemos visto, hemos visto una escena en la cual... Pasan una serie de cosas. Cuéntanoslo tú ahora de la mejor manera que puedas, por favor, y casi en titulares. ¿Qué se ve en la escena que hemos visto y hemos puesto? ¿En qué hay que fijarnos? Bueno, es muy sencillo. Después de que Chris McNeil encuentra ese crucifijo bajo la almohada de su hija, pregunta a los empleados de su casa si alguien lo ha puesto ahí, ¿no? Todos lo niegan y mientras están en esa discusión aparece el teniente Kinderman, que es el detective que está investigando la muerte del director de cine, ¿no? Como vemos, Chris, que es la, la madre de Ryan, deja ese crucifijo encima de la mesilla y se dispone a atender al detective. Lo vemos que está ahí en todo momento. Mientras se mantiene esa conversación, todo transcurre con absoluta normalidad. El teniente eh, sale de la casa, se pone su abrigo, pero hay que darse cuenta que el crucifijo, esa escena en la que el teniente se va, ya no está en el lugar donde lo ha dejado Chris. Inmediatamente después, apenas unos segundos, vemos que. Reagan lo está utilizando pues de la manera que todos conocemos ¿no? Y eso Iker, y eso Carmen y todo el mundo que nos está escuchando, solamente significa una cosa, que Reagan, de alguna manera que solamente podemos intuir, ha bajado silenciosamente las escaleras, casi se podría decir que reptando, en absoluto silencio, porque durante toda la conversación entre la madre y los detectives no ocurre nada, ni se escucha ningún ruido, y se ha llevado el crucifijo. Y y no. Y intuir eso, yo creo que es algo absolutamente aterrador. Pero no es la única vez que se, que se intuye que Reagan puede salir de esa casa. Eso es brutal. A mí me ha puesto un escalofrío... Conozco bien la escena, el detective habla con la madre, están relativamente cerca de la mesita donde han dejado el crucifijo, el espectador, yo por lo menos lo digo, no eres consciente de eso, solo verás que en unas escenas más adelante Riga ya tiene el crucifijo. No te das cuenta que es el mismo crucifijo que la madre ya está empleando porque da miedo, y significa que, efectivamente, como una serpiente, como una auténtica serpiente, eh, la niña ha bajado por el zócalo para coger el crucifijo y llevárselo de nuevo arriba. ¿Te habías caído en esa escena? Es que hay que estar muy fino para ver eso, ¿eh? Pero inconscientemente igual lo estás viendo. Lo que sí que se sabe de, de la escena que se graba donde está masturbando con el crucifijo es que no la grabó Linda Blair. La grabó la, la doble que tenía, doble. como algunas de las escenas. Era una escena demasiado... Además, Linda Blair en alguna entrevista lo comentó. Dice, decía que ya no sabía qué era eso de masturbarse claro. con, con 12 años. Y que sí que es verdad que intentó grabar en un momento dado que la dijeron que tenía que estar en la cama y con el crucifijo meterlo entre sus piernas donde habían metido una caja como con unas bolsas de sangre para que cuando entrara el crucifijo pinchara esas bolsas y saliera la sangre al meterlo. Al final las escenas que se ven donde, donde se está produciendo ese acto son grabadas por la doble de Linda Blair, igual que la escena donde se le da una bofetada. A, a uno de los sacerdotes cuando entra, me parece, o a uno de los amigos de la madre cuando entra, tenía mucho más fuerza esa doble, claro, porque era una mujer, aunque del tamaño de Linda Blair. Y también cuando se produce la es escena. Es verdad, le pega a un invitado. Cuando se produce la escena del vómito, también es la, la doble, porque encajaba mejor el método que tenían para, para echar ese puré de guisantes, que era una especie como de bolsas que se ocultaban debajo del maquillaje y entonces cabía mejor en la boca de, de esta otra atrevidora. Pero lo alucinante, Diego, es que, vamos, no voy a decirte expertos, pero personas que hemos visto muchas veces el exorcista, incluso estudiosos, habíamos caído en que, haciendo la araña o no, quizá en forma más de serpiente, había bajado Reagan hasta el punto de no ser visible para el espectador, ni para su madre, ni para el policía. Dotada de esa capacidad de serpentear para llevarse el crucifijo. Y hay alguna otra escena terrorífica. Tú me contabas, Diego, ahora vemos la máscara que es terrible. Tú me contabas que hay escenas que ahora pueden recuperar a nuestros amigos. Ahora, una visión después de este programa del exorcista no tiene nada que ver. Hay una escena donde ella habla del Capitán Howdy, de la Ouija. Ha entrado una Ouija en la casa, sí, pero hay no. unos pósters y un grisito de plastilinas o de manualidades y. Y es el terror. Cuando lo ves con otros ojos, es el terror. Sí, efectivamente. Por cierto, una cosa antes de entrar ahí. Sabes que el Capitán Howdy, en la película no se explica la conexión con ese nombre, pero si uno se lee la novela, se da cuenta que el padre de Regan se llama Howard. Uf. Y es que es, Howdy es, puede ser el diminutivo de Howard, con lo cual te hace pensar que el diablo pues, está jugando con la niña que, como sabemos, eh, echa de menos a su padre, ¿no? porque están separados, etcétera, etcétera. Entonces manipulando un poco también eh, su mente lo que decías de, de la pared y de la brujería porque hay que tener en cuenta que aunque no lo parezca Halloween es, eh, perdón el exorcista es una película que se desarrolla en Halloween eh, cuando Chris va paseando desde el rodaje hasta su casa vemos esas monjas pero también se cruza con unos niños vestidos de brujas eh, van efectivamente a hacer el, la típica eh, acción esta del truco o trato no y ella sonríe eh, pues, de manera condescendiente. Pero cuando Regan está efectivamente haciendo en ese taller que tiene montado en el sótano de sus eh, manualidades, vemos que detrás de ella hay una serie de recortables. En una vemos eh, un recortable de caperucita acechada por el lobo feroz, y justo eh, en la otra esquina aparece Hansel y Gretel, ¿no? bajo los efectos o bajo el influjo de esa, de esa bruja. E incluso una bruja. Y algo parecido a un fantasma o una aparición con la inocencia de los niños que están. Se ha elegido esos dos pósters. Y luego una serie de dibujos. Que ahora los están viendo nuestros amigos. Que si tú los miras bien, con todo lo que tiene, por ejemplo, hay una careta con ojos glaucos de una niña con un sombrero. Eh, parece una inocente escena. Curiosamente, las dos únicas recreaciones son dos escenas de lobo, poder, oscuridad, lo que significan los cuentos, acechando a los niños. Claro, todo eso. Eh, el lenguaje racional o el hemisferio izquierdo no lo ve, por mucho que lo veas, no lo ves, pero hay algo, y esta es la respuesta a por qué el exorcista se queda en nuestra mente hay algo que es una auténtica composición de escenas donde nada es al azar, absolutamente nada. ¿Cómo una niña va a tener esos dos cuentos justo ahí, ¿no? en ese encuadre. Pues eso ocurre y eso pasa. Y lo que vamos a ver ahora, Diego, es una famosa máscara eh, que se ha hecho célebre, pero muchos años después de, de las filmaciones, de las proyecciones. Cuando se puso, casi nadie la veía. La veía como un flash. Estamos viendo la. Sí, es eh, el rostro maquillado evidentemente de la actriz Eileen que era la doble en algunas escenas, como ha explicado perfectamente Carmen de, de Linda Blair, ¿no? Tú decías al principio que Freising solamente tenía un objetivo y es verdad, ¿no? Inquietar al público hasta que este, pues, básicamente no pudiera más, ¿no? Utilizó sonidos de todo tipo y sobre todo utilizó esa máscara que son unos descartes de maquillaje que estaban intentando en utilizar en Linda Blair. Pero ¿qué pasó? Que cuando vieron el resultado en pantalla, ellos creyeron que no era mmm, creíble a nivel orgánico. Es decir, digan de ninguna manera, haciendo lo que hace a lo largo de la película, podía haber llegado a ese estado. ¿no? Eh, Fred King dijo, es más creíble que, por ejemplo, se agañe la cara con el crucifijo, que se hagan esas cicatrices y no que aparezca esta máscara. Una vez en la sala de montaje, dijeron, ¿qué podemos hacer con estos descartes de maquillaje? Bueno, Fredkin se puso a experimentar, ¿no? Eh, las insertó en algunas pasajes de la película, en algunos pasajes que son especialmente oníricos y que darían mucho que hablar. Eh, se le acusó de haberlo hecho de manera subliminal y hay que decir que creo que no llega a ese extremo, pero sí que tú los ves y realmente no sabes lo que has visto, ¿no? En un primer visionado de esas... Creo que he visto algo, pero no he llegado atisbar muy bien de qué se trata, te asusta, te inquieta, pero no sabes de, pero lo llegas a ver, ¿no? Eh, no, no es algo que, que se te en tu mente de manera tan, tan, tan pre. Eh, el Indiez eh, aparece 28 segundos en, en pantalla en el total de la película, pero desde luego con esta máscara, que es la personificación o, o la imagen, el reflejo de, de Pazuzco en la película, eh, ha pasado a la historia, <coughs> perdón, como uno de los grandes iconos, como una de las grandes imágenes del exorcismo. Y si lo vemos, Diego, y si lo vemos, queridos compañeros, analizando esta autopsia del exorcista, Carmen, no es más que una mujer maquillada, no es un efecto especial realmente eh, sorprendente ni exagerado. Es una mujer maquillada, pero se ha empleado, arqueológicamente, una búsqueda de paralelismo con el propio rostro, entre humano y del pazuzu. Y por algún motivo, esto se graba en lo más hondo de nuestro pensamiento. La primera aparición de esta cara que estáis viendo es cuando se oyen esos esos golpes en la casa. Y tú intuyes que alguien ha llegado a la casa. Hace frío. Se han estudiado los fenómenos extraños. ¡Qué frío! Dice la señora de la casa en cierto momento. Y mire usted, por favor, a ver si han sido ratas. El orondo alemán sabe que no han sido ratas y mira con cierto rostro explicándolo. Y después, y después, queridos amigos, junto a la campana, o sobre la campana, o en el filo del brillo acerado de la campana de humos, este saludo, que la inmensa mayoría del público, que se agolpaba entre las ambulancias por vez primera en la historia del cine, que se ponían algunos salones de las ciudades y no por publicidad, sino porque había habido desmayos a un nivel que no había ocurrido en otras películas, en ese ambiente, los cerebros de los asistentes vieron al Pazuzu convertido en ser de carne, pero no eran conscientes. Solo después con los remakes, solo después con la meta información sobre la película, sabíamos que esto estaba. Pero esto es un golpe subliminal de... ...Primera División... ...sabes que, perdona... ...sabes que eh, esa misma máscara... ...aparece en uno de los momentos de la película... ...que a mí personalmente me parecen... ...más aterradores y a la vez... ...más magistralmente montados ¿no?... ...que es el sueño de, del padre Carras... ...justo la noche en la que acaba de morir su madre... ...si lo recuerdas... ...esa misma noche en la que le dan la fatídica noticia... Eh, se emborracha sí. eh, en medio de una crisis absoluta de fe y golpeado por la culpa. Y sueña una serie de pasajes que son muy rápidos, menos de un minuto. Sí, señor. Pero tiene una carga psíquica impresionante porque aparecen cosas como el medallón de San José que se entierra el padre Merrin en los primeros minutos de la película. Aparecen los perros que están peleando en Irak. Sí, señor. Aparece esa, esa madre de carras que, en principio, fíjate. En principio sale de una boca de metro, como simulando que su alma se está elevando, pero inmediatamente después eh, Carras intenta decirle algo, le hace señales con las manos, y vemos cómo la mujer vuelve a internarse en la estación de metro, como si desaliese de alguna manera a los infiernos mientras aparece esta misma máscara durante una fracción de segundo. ¿no? Eh, Carras corre, eh, vuelve a aparecer el medallón de San José, como anticipando lo que va a pasar en los minutos finales de la película como si todo esto es una especie de alteración del espacio-tiempo, una mezcla entre el pasado y el presente, entre Irak y Georgetown, como si los destinos del padre Carras y del padre Merrin estuviesen de manera indisolublemente ligada, como de hecho sabemos que van a estar. Ahí tenemos esas escaleras en Georgetown, dentro de mi ordenador directamente, eh, y haciendo vericuetos todos, pero lo que importa aquí es la información esta noche. Y tú me decías Diego que todavía más información. Mira, fíjate, que perdona un momento con esa cara, eh, la Warner tuvo que pagar un montón de dinero por una espectadora que salió corriendo en una de las salas de cine y se rompió la mandíbula. Aseguró delante de sus abogados y de los abogados de la Warner que había visto una cara subliminal en la película y que tenían que, tenían que, que verificar que había sido así y ellos tuvieron que admitir que es verdad que había imágenes subliminales y le tuvieron que pagar. Un dineral para que no los denunciara. Llegaron a un acuerdo antes de llegar a juicio para que precisamente esa película eh, no estaba muy claro que se pudieran utilizar imágenes subliminales. Entonces le dieron un dinero para que se callara y eso no llegara más. Con lo que son en Estados Unidos, con ese tipo de accidentes. Uh -huh. eh, tenemos las escaleras eh, finales en Georgetown. Eh, veíamos ese momento final donde se precipita el cuerpo. Y son escenas que se han quedado grabadas en todos. ¿Qué tiene que ver Georgetown con Irak? ¿Solo es el sueño del padre Carras? ¿O hay algo más, eh, Diego? Pues mira, es muy interesante esto, Iker, porque yo precisamente he visto esta misma tarde la película para tenerla lo más fresca posible y te das cuenta, viéndola, esos diez primeros minutos que cuando te enfrentas por primera vez a la película no sabes exactamente muy bien qué estás viendo. Son diez minutos sin diálogo, son diez minutos sin música. Pero se dan claves que van a regir absolutamente toda la película. Ya verás, te vas a dar cuenta. Si lo recuerdas, en la primera confrontación que vemos entre el padre Merlin y el Pazutu en esa panorámica de Irak, hace un viento impresionante. No es casualidad. Sabemos que Pazutu es el demonio de los vientos, ¿no? Es el demonio del viento del, del suroeste, si no recuerdo mal. Sí, señor. Pero ese mismo viento, Iker, va a aparecer en Georgetown cuando eh, Chris se dirige desde el rodaje. Eh, hasta su casa, recuerda esos mantos de las monjas que ondean al viento y una tercera vez, si quieres, forzando un poco, pero ahí está ese viento otra vez en el fenómeno, en el episodio de Poltergeist, en, la que, en el que todos los objetos de arriba vuelan por la habitación como eh, manejados por un viento que da... Es no verdad. Es Hay verdad. muchas más cosas. ¿Tú te acuerdas de la fragua en Irak? Clon, 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 sí, clon, clon, claro. Ese sonido absolutamente repetitivo. Sí. Prácticamente el mismo sonido que se escucha en el metro cuando el padre Carras se encuentra con ese hombre que le dice ayuda, un pobre El metro acercándose, clon, 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 clon. Y, y se vuelve a escuchar una tercera vez cuando le están haciendo las pruebas médicas a Rigan con la máquina. Es verdad, la máquina hace un sonido que es como el de los herreros en el corazón de Irak. Exactamente, exactamente. Y cuando te das cuando la vuelves a ver, te das cuenta que ese, ese sonido inicial es como si Pazuku de alguna manera se estuviese preparando para la guerra y su presencia fuese eh, ominosa durante toda la película en distintos momentos. ¿no? Eh, hay más cosas. En los primeros minutos de la película, y que, no sé si lo recordarás, pero se muestran algunas esculturas sirias, que evidentemente conocemos perfectamente. Una de ellas es la figura de un pájaro, que es lo que moldea arriba una vez en Georgetown con su arcilla y con su lo pinta con sus templos. Es la figura también de un pájaro. Es eh, muy, realmente muy parecido a la, a la iconografía que vemos y, sobre todo, a la postura que tiene la estatua de Pazutu en esos primeros instantes eh, de la película. Pero te digo alguna más evidente también. Fíjate cómo arranca la película con ese inmenso sol sobre las arenas de Irak que ilumina de repente la pantalla. Pues la primera vez que vemos eh, Georgetown, después de pasar por un puente, por un plano de un puente, como si fuese un puente desde aquel lugar lejano hasta eh, la civilización occidental, es también un sol enorme, pero en realidad es el primer plano del plexo de, de Chris McNeil que está leyendo un día, ¿no? Hay un montón de simbología, de similitudes, de, eh, de iconografía que tienes que prestar mucha atención eh, para descubrir. Incluso, no sé si lo recordarás, pero un trabajador de la fragua eh, llega a mirar al padre Merlin y tiene eh, un ojo... Diego en blanco, ¿no? que también es una imagen como muy potente. Y es una especie de anticipación de los ojos en blanco que y durante el exorcismo final. Quiere decir, Diego, que has vuelto a ver al exorcista con la sensación o la sospecha de que hay un código oculto y ese código se va desplegando como solo lo hacen las auténticas obras maestras, que han dejado secretos, pero para no ser entendidos durante décadas, pero que están influyendo. En el cerebro. ¿Crece la película y ha variado? ¿Hay alguna escena que te ha impresionado más que otras? Fíjate, a mí, cuando la vi hace un montón de años, creo que la primera vez que la vi tenía 10 años, me impresionó muchísimo. Evidentemente, toda la parte del exorcismo para mí no es eh, delicada ¿no? Y, y dramática en muchos aspectos, pero me impresionó mucho la escena de la hipnosis porque es la primera vez que descubrimos o que eh, tenemos claro que hay alguien eh, dentro de Riga, ¿no? Eh, sabemos que, que cuando aparece esa presencia de repente aparece un mal olor indescriptible, porque se ve en ese momento, ¿no? Y, y queda muy clara esa dualidad. Después, con los años, eh, con la segunda versión que salieron el año 2000, con los nuevos insertos, con las escenas eliminadas, está muy bien la, la escena de la escalera. La, de la araña, como se le ha dado en llamar, pero eh, el desenlace de esa escena, tal y como aparece en la película estrenada en cine, creo que es bastante inferior a otro desenlace que estaba previsto de ese mismo descenso por las escaleras, en el que rigan en lugar de sangrar por la boca, sacaba la lengua de manera como un reptil, ¿no? como oliendo lo que había a su alrededor, y salía disparada persiguiendo a Sharon, que es la secretaria de su madre. Eh, Intentando lamerle los tobillos ¿no? de manera obsesiva. Con la lengua larga, ¿no? Exactamente. Creo que esa escena que Perturbadora. No en YouTube la gente lo busca, pues, que bueno, es que ahí no nos ha permitido, porque el exorcista es así, la conexión, pero gracias eh, por estos códigos, Diego, eh, de una película que, como toda cosa grandiosa, no se empequeñece, no se minimiza con el paso del tiempo. Solo para los ignorantes, solo para los que solo ven el cascarón, sino que para los que intentamos sotear un poco, crece, crece y crece de forma colosal. Don Diego, muchas gracias, amigo. Un abrazo fortísimo. Un placer, Iker. Buenas noches, Carmen. Besos, Diego. Nosotros, aunque haya dificultades, eh, seguimos. ¿Y vosotros también? ¿Estáis dispuestos? Veo que sí. Bien. Eh, Diego ha dicho una cosa que es clave y que se está repitiendo con muchos amigos, que es que la vieron demasiado pronto, ¿verdad? Sí, y fíjate, ponéis esos eh, efectos o lanzabas tú un, una fotografía que se te ha colado de esos efectos de, de maquillaje. Vamos a verlos mientras. ¿Sabes lo que pasa? y Como tienen trozo de música, es difícil o hablas un poco. Hoy tenemos muchos problemas con el sonido, ¿vale? Y os pedimos disculpas simplemente, pero. Uh, ha sido una cosa fortuita al empezar nada más de propio exortista. ¿Qué bueno, con Pedro Baños y cuando tratamos de, de temas del solamente. demonio? O sea que... A lo mejor, como la, no, vamos a ver, no podemos graduar la música, ¿de acuerdo? Imaginas cómo está dentro el programa, ¿eh? Ni podemos graduar los micrófonos, ni podemos graduar la música. Ni... <laughs> y está saliendo, ¿eh? ¿eh? Cuéntame si quieres o vamos viendo... No, tengo una idea. Vamos a verlo vale. y me cuentas. Vale. Otro viaje onírico, ya veréis de qué forma, ¿eh? Los descartes. Lengua. Esa es la lengua. Bien, hemos visto estas inocentes pruebas de maquillaje. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, no tan inocentes porque lo que se quería eh, y, y además es que William Friedkin es que era tremendo. Por eso te decía al principio que es que estaba enemistado con todo el mundo porque echaba para atrás su trabajo una y otra vez y le daba igual hasta que no estaba conforme con lo que él quería y tenía en su mente no no daba el ok. Y en este caso hicieron hasta ocho pruebas de maquillaje diferente de cuando la niña, las diferentes fases de endemoniada, ¿no? Eh, cuando al principio ya se empieza a poner como si estuviera enferma, como si estuviera mala, que en eso, bueno, en un principio era solo, simplemente maquillaje, pero luego tenían que ir añadiendo pues, una serie de postizos, de heridas. En un principio le sale un poco brujeril. Hay una de las imágenes donde tiene el pelo mucho más moreno, desmadejado, unas cejas muy pobladas. Y, y como de bruja, que en cuanto al freakin lo descarta, dice que eso no es, que eso es una bruja, y además que parece una bruja mayor, y que lo que quiere es una niña endemoniada, que no quiere otra cosa. Después la ponen también eh, con, con menos efectos, pero parece de nuevo mayor. Parece una chica como de 20, 25 años, y tampoco lo quiere. Llega un momento dado en el que él piensa que con todos esos elementos que tiene. Y basándose en la historia real, donde el endemoniado en el que se basa la historia, hay un momento dado en el que coge un muelle de una cama y eh, rasga eh, a un sacerdote desde el hombro hasta la muñeca, haciéndole un gran corte, e incluso él se agrede haciéndose cortes, utiliza eso para eh, hacer ver que la niña también se autoagredía. Y dice, no, tiene que ser una niña que tenga eh, una serie de cortes por la cara. Cuando el maquillador empieza a hacer esos efectos especiales es cuando William Friedkin dice, eso, eso es lo que quiero. Luego van las lentillas. Las lentillas para esta niña eran un suplicio. Es más, tuvo problemas oculares porque durante cuatro horas, cuatro horas duraba el maquillaje. Y luego los rodajes podían ser de doce, diez, catorce horas. Llevar todo ese tiempo unas lentillas que además eran demasiado grandes para sus ojos y tenían que estar continuamente echándole colirios porque los ojos estaban completamente rojos. O sea, sufrieron, no, no, ¿y la sufrieron niña? lo indecible. Linda Blair no podía ver el frío después de, del rodaje, siempre lo dijo. Dice, es que yo no soportaba el frío después de rodar El Exorcista. Al estar a 20-30 grados bajo cero con un camisón para una niña, imagínate el, el resto del equipo, si, si veis eh, las yo escenas... Yo creo que hoy sería impensable, ¿no? Bueno, le denuncian por todas partes, vamos. Pero hoy, entonces hoy se admitía. En día, pero entonces se admitía. O por lo menos no se mostraba. Cuando iban a, a ver cómo iba el rodaje, eh, sobre todo los grandes jefes de la productora, Veían, no cambiaba nada, ¿eh? veían que estaban a esos grados, veían que lo estaban pasando mal, veían que Linda Blair tuvo problemas de espalda fortísimos, porque esos movimientos que vemos cuando está en la cama y está haciendo para adelante, para atrás, esos se estaban produciendo de verdad. Ella tenía aquí una especie de, de soporte que estaba tirado por cuerdas, las cuerdas estaban detrás de la pared y había seis hombres forzudos tirando continuamente de esas cuerdas, mientras otros tiraban desde adelante. O sea, los movimientos de la cabeza y los movimientos del cuerpo son reales. Varias veces se descoyuntó el cuello y tuvieron que acudir a fisioterapeutas, a estar continuamente con médicos porque... Hoy sería entonces, maltrato infantil. Hoy sería maltrato, claro, y encima a una niña. Pero es gracia que con todos los actores. Así también es como dijeron que era la única forma de conseguir esas escenas, Esa berité, ¿no? esas escenas tan reales. Claro. Bueno, hablaba Diego de haberla visto de niño. Muchos de vosotros en Twitter y... En Nave del Misterio, en todos nuestros medios, insistís, hay más, prácticamente 400 escenas que no os podéis olvidar del exorcista. Que ahora comentamos alguna, pero William Freaking en Siches habló de si los niños podían ver el exorcista o no. Y esto es exactamente lo que dijo, sin ningún tipo de rubor. ¿eh? Esto lo pueden ver los niños, por tanto, oye, yo lo digo a los padres, lo digo de verdad. Yo creo que no deberían ver, no es cuestión de mojegatería o no, ni mucho menos. No deberían ver este programa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una teledirección de estímulos por parte de personas que conocen el ocultismo para impregnarnos profundamente en un niño. Pero bueno, no lo digo yo, lo dice el director de esta obra maestra. I am not... Nunca, jamás he estado a favor de que los niños vean el exorcista. Creo que al menos habría que tener 17 o 18 años para ver la película, porque es muy perturbadora, muy compleja. No es para jóvenes y siempre lo he manifestado así. Los padres deberían tener mucho cuidado con lo que muestran a sus hijos y los niños no deberían ver el exorcista. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Parece que lo tiene clarísimo el señor Fredkin, tan claro como el que ha hecho un puzzle de contenidos que va más allá de la diversión, del entretenimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, al gran Chicho Ben que en una autor de, de quizá la gran película española de misterio, o la más arriesgada, la más vanguardista, que es Quién puede matar a un niño, en mi opinión. Uh, pero él decía, me gustaría pasar a la posteridad como el gran entretenedor. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero cada uno. Entretener es una cosa y meterse en el cerebro es otra, es otro trabajo, ¿eh? no tiene nada que ver. Es otra labor, se puede entretener, el exorcista no sé si entretiene o no, pero te está hablando a esa parte nuestra que rige muchos de nuestros comportamientos, pero no dominamos, como los sueños, no podemos dominarlos, y nos hablan quizá de nosotros o de nuestra vida de una forma que es un diálogo a veces complejo, porque a lo mejor son contenidos que no queremos tener en el lado racional de nuestra existencia. Eh, claro, ¿en qué se basó el señor Fredkin? Se ha contado tantas veces con datos de aquí y allá. ¿En qué se basó William Peter Blatty, que es en quien se basa William Fredkin para la película? Ahora sí que es diferente ver esto. Cartel más terror. Sin embargo, según sean los países o según las productoras, no haya estado la mano de Vlad y, y de Friedkin, se convierten en cosas grotescas. En la niña, con... las que de verdad son impresionantes son donde ellos tuvieron que ver. Vamos a ver una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta, Carmen. Me ha puesto los pelos de punta. Eh, Diego me hablaba de una versión. Del libro de El Exorcista, la estoy buscando en este preciso instante, eh, donde eh, hay un. La tenemos aquí. Mirad. Hay una discusión con, con, con Peter Blatty porque ha fotografiado a la hija de una actriz. Bueno, una, una historia, es una niña, pero la criatura que sale. Yo no, leía, yo no, no recuerdo ¿no? realmente tener conciencia de esta portada, del libro. Pero tuvo su polémica porque hubo historias de si fue una fotografía deformada, si fue una fotografía de una niña hija de una actriz de repente cogida, pero que cuando. Es que un poco las fotos de misterio que le hiciste tú y Guillermo, impresiona, queda un efecto raro y causó su polémica. ¿Qué es esto. Pero muchos culparon como cara que daba excesivo terror y fue eliminada. O sea que la polémica Siempre he acompañado este libro y esta película, siempre. Siempre toca eh, temas muy profundos, ¿no? Y además el hecho de que esté basada en una historia real, pues también una historia real que se ha investigado hasta, hasta límites infinitos, ¿no? Ahora parece que incluso eh, la iglesia de San James, que es donde se llevan a cabo los exorcismos en la realidad, de el que se quedó como el archivo de Robert Manheim, ¿no? que luego algunos dicen que se llama Roland Doe eh, y que era un chico que vivía en Cottage City, en Maryland. Es cierto, todas esas escenas de la Ouija, eh, que en este caso este adolescente, que era un chico, practicaba con su tía Harriet, ahí está, Cottage City, y este presuntamente es Roland Doe, que vamos a ver incluso su imagen. Este es Robert Mungin. Claro, es el archivo Robert Mangin. Se puso así para que no se pudiera identificar a este chico porque, fíjate, en esos archivos hay 58 testigos, nueve de ellos sacerdotes, que confirman y afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales y de hechos que se salen de lo natural, de naturaleza extraordinaria, ponía en algunas ocasiones. Es eh, todo un dossier donde paso a paso se va diciendo cómo algunos sacerdotes, como Bishop, eh, en un principio el sacerdote, el reverendo luterano Mills, empiezan a hacer eh, exorcismos a este chaval porque a su alrededor, incluso el, este reverendo luterano llega a tener a, a Roland un día entero en su casa, incluida la noche, y él mismo asegura que es testigo de cómo algo sobrenatural eh, estaba rondando alrededor de, de este chaval de 13 años, que era un chico solitario que se juntaba más con adultos que con sus propios compañeros, que tenía verdadera adoración por su tía Harriet, que era espiritista. Y cuando esta venía de San Luis, eh, siempre hacían la ouija porque aseguraba que era la forma de contactar con los espíritus de los muertos, con los que ya no estaban aquí. ¿Por eso aparece la ouija? como Exacto. elemento de llamada a los espíritus por parte de, de, de Regan. Exactamente. Eh, al parecer, cuando muere la tía Harriet, él empieza a hacer la ouija en solitario. Y eh, fíjate, es incluso antes, a raíz de la muerte de su tía, cuando ya empiezan los fenómenos de ese rascar. Muchos de los fenómenos se utilizan en la novela y en la película. Ese rascar como de ratas. Intentan ver si hay ratas o ratones. La abuela vive con ellos. La abuela se asusta porque cree que son roedores. Luego esos roedores se convierten en, en fenómenos poltergeist, en muebles que, que se mueven, en sillones que se vuelcan, siempre cuando está el chico presente, hasta tal punto que, como ellos son luteranos, no saben qué hacer, acuden a este reverendo, él lo tiene una noche en su casa y es testigo de cómo en uno de los sillones que se sienta, pues empieza a moverse, e incluso parece que lo lanza. También eh, una serie de mantas que están, que están cubriendo al chico salen, salen volando. Y como a su alrededor decía que se escuchaba una especie de gruñidos, de gritos. ¿Y unos tacones? A raíz, eso eso es en, en la vivienda de sus padres. Unos tacones que ellos identifican como los de su tía Harriet. Rondando por la Rondando cama. alrededor de, de, de la cama. E incluso como unas garras invisibles parece que, que rompen completamente el colchón del chico. Es llevado a un hospital para hacerle. Eh, un primer exorcismo pero con médicos incluso presentes porque temen que le pueda ocurrir algo médico incluso que, que pueda perder la vida por el estado en el que se encuentra cuando están realizando el exorcismo es cuando como te decía antes se deshace de esos amarres que tiene y que le unen a la cama, coge uno de los muelles y entonces es cuando cuando raja bueno le tienen que dar 100 puntos de aquí a aquí el brazo de, de este reverendo que dice que él no puede hacer nada más por este muchacho y es entonces cuando entra la Iglesia Católica a, a realizar esos exorcismos y cuando se abre un expediente muy gordo con, como te decía, con muchos testigos que afirman y confirman todos los fenómenos que se producían alrededor de, de este muchacho. Eh, las escenas igual eh, se producen durante los meses de enero, febrero, marzo, tal y como parece que en la película también se centran con lo cual también se basan en la historia en la historia real y durante muchas semanas están realizando ese exorcismo hay cosas que se ven también en la película como esas letras esas dermografías que salen en el cuerpo de que saber de, de eso en los años 70, estamos en lo mismo esta noche es tener un conocimiento de vanguardia ¿eh? uh -huh. no eran conocidos los, los, los fenómenos de dermografía desde algunos casos muy raros de, de principios de siglo. Bueno, aguelda Peter Blatty había accedido a muchos de esos documentos porque pudo hablar con algunos de los sacerdotes, con bishops, si no recuerdo mal, con algunos de los sacerdotes que habían eh, estado presentes en ese exorcismo y que habían realizado ese exorcismo. Y estos le decían que esas dermografías aparecían palabras como hell, infierno, como help, ayuda. En un momento dado empezaron a salir números. Que los sacerdotes exorcistas interpretan como que son los días que quedan para que salgan los demonios eh, y entonces van haciendo una serie de pautas de rezos para que justo en esos días es cuando salga que además tienen que ver eh, con la semana santa parece ser que el último día el día de, de resurrección ya es cuando se libera a este y ellos querían que coincidieran esos días precisamente porque parecía que, según decían ellos y según las creencias de la Iglesia Católica, en esos días era mayor el poder del bien contra el poder del mal. Y efectivamente es en esos días cuando por fin se libera de esos demonios siete que tenía en el cuerpo Robert Mannheim o Rolando, como queramos llamarle. Lo cierto es que fue, según todos los médicos eh, que firmaron esos documentos, un hecho paranormal que la medicina no podía no podía contemplar, que hicieron todo tipo de pruebas, esas pruebas médicas que se le hacen a la niña. Bueno, pues a este le hicieron todo tipo de pruebas médicas y psicológicas y psiquiátricas para descartar esa enfermedad mental que al parecer no tenía ningún tipo de enfermedad. Era un chico sano, normal y corriente que fíjate, después de todo ese proceso no recuerda nada absolutamente de lo que pasó. En esos meses son un blanco como, en su Reagan. Vida, como Reagan, como ocurre con Reagan. Por eso te digo que es que son escenas que cogen de una historia muy real y que casi no reinterpretan. Es más, lo del giro de la cabeza que muchos dicen, qué exageración. Bueno, se ha visto que en algunos histéricos o endemoniados se han llegado a romper el cuello no es que puedan girar el cuello y estén tan normales, pero sí que se han podido romper el cuello haciendo esos, esos movimientos imposibles, por eso aquí lo exageraron es verdad, y pusieron ese movimiento de la cabeza, pero sí que es cierto que en algunos exorcismos incluso en nuestro país, si recuerdas el exorcismo del albaicín Encarnación Guardia. Encarnación Guardia tenía el cuello roto el pelo blanco y el cuello roto o sea que imagínate eh, las escenas que se tuvieron que vivir en esos exorcismos reales y que se contemplan perfectamente en la novela y en la película eh, Cuando el forense Blázquez lo hemos contado muchas veces, llega a ver el cuerpo de Encarnación Guardia y todavía no sabe el origen de su muerte ve una persona que ha encanecido por algún estrés insoportable y lo dice en el informe: el cuello pende de un jirón de piel como si fuera una peonza uh -huh. o un muñeco desmembrado, eh, pero no hay acción de otros. Es decir, se ha autolesionado, ha torcido de tal forma el cuello y las cervicales que se las ha roto, y eso pasó en Granada en el año 1990. Eh, hay nueve muertes conocidas, hay incendios. Vamos a escuchar incluso a Peter Blatty hablando de hasta qué punto le empiezan a inquietar los incendios. Antes de eso se llegó a exorcizar el realmente el, el plató se llegó a endecir más bien el plató porque todo el rato o había habido varios incendios con todo cerrado que nadie se explicaba. Sí tenían eh, bueno William Peter Blatty eh, y William Friedkin tenían un asesor que era un sacerdote que estaba muy pendiente de, de lo que se hacía porque tampoco quería caer en el ridículo es decir en claro. la exageración. Él decía que estos temas había que tratarlos con total realidad, que incluso aseguraba que había muchos sacerdotes que no creían en el demonio y ese era el poder del demonio. Y es cierto que a raíz de una serie de sucesos, no solamente de esas nueve muertes... Que se producen durante el rodaje, que los más descreídos decían, claro, es que fue un rodaje muy largo. Si hubiera sido un rodaje de tres semanas, a lo mejor no se habían producido tantas. Pero nueve muertes en un rodaje de nueve meses siguen siendo muchas. Y además, en unas circunstancias muy extrañas, como ese, ese portero de noche ¿no? que cuidaba de los estudios y que amanece tiroteado con una muerte que nunca fue explicada. Y también con esos incendios. Eh, durante varias veces en el plato, que fíjate, todos se centraban en el resto de la casa, pero eh, siempre lo que era la, la escena del cuarto de Linda Blair era lo que no se quemaba, y decían que el demonio estaba también detrás de ello. No sé cómo empezó todo eso, pero con el exorcista lo que me interesaba era encontrar un camino hacia lo sobrenatural desde una perspectiva realista. No a partir de algo situado allá afuera, sino desde este punto. Les contaré algo inexplicable que ocurrió durante el rodaje. Un día, cuando estábamos rodando en la habitación de Linda Blair, recibí una llamada de mi jefe de producción. Eran como las 4 de la mañana. Me dijo, Ni te molestes en venir a trabajar hoy. Le dije, ¿Por qué? ¿Me han despedido? Y contestó, No, pero todo el decorado ha ardido de arriba a abajo y no tenemos ni idea de cómo ha ocurrido. Bueno, y él dirá más cosas, más cosas que vamos a ver ahora porque son bastante impresionantes, porque empieza a indagar sobre los incendios, empieza a intentar saber qué ha pasado, qué está pasando con los retrasos en producción que provocan estos incendios, y quiero que lo veáis porque lo cuenta él, no lo cuenta nadie más, lo cuenta él muchos años después, no por hacer una cuestión promocional, cuando han pasado... Prácticamente 40 años de la película, señor Friedkin en Sitches cuenta esto. No sé cómo empezó todo eso, pero con el exorcista lo que me interesaba era encontrar un camino hacia lo sobrenatural desde una perspectiva realista, no a partir de algo situado allá afuera, sino desde este punto. Les contaré algo inexplicable que ocurrió durante el rodaje. Un día, cuando estábamos rodando en la habitación de Linda Blair, recibí una llamada de mi jefe de producción. Eran como las 4 de la mañana. Me dijo, ni te molestes en venir a trabajar hoy. Le dije, ¿por bueno, qué? ¿Me es, han despedido? Y contestó otra no? vez, pero no, todo el decorado ha ardido y bucle, de arriba abajo. Son cositas no. que pasan con esta película, así que tampoco nos vamos a inquietar. <laughs> eh, hay una cosa que sí que es inquietante. Aparte de las muertes, hubo otros menos conocidas. Hubo otras. Eh, se ha hablado, tú lo comentabas en tu libro. Que lo tienes ahí, puedes mostrarlo, porque muchas personas tienen un interés en un libro que tiene 20 años prácticamente. Sí. Pero ¿dónde se puede conseguir? Eh, yo lo decía en la tienda del, Nave del Misterio, que podéis visitar si queréis, tienda del Misterio, o en otros departamentos como Amazon y demás, pues tendrán el libro. Eh, ahí contabas la historia de Mary Ur, una uh -huh. actriz escocesa. Y esto sí, fue así. Era la actriz que iba a llevar a cabo la representación teatral del exorcista. Ella era la que hacía de endemoniada. Y en el Teatro de la Comedia de Londres se iba a estrenar, es más hacen una primera, como suelen hacer en muchas... Teatro de la Comedia. Sí, uh -huh. Teatro de la Comedia, eh, como suelen hacer en muchas representaciones, ¿no? Que primero pues llaman a la prensa, a los críticos, amigos, para que den como el visto bueno o, o, o para que hagan un poco de publicidad para que luego acuda la gente. Ese día la sala estaba repleta, el, el éxito que había tenido la novela y, y la película hacían que pues subiera hubiera pues mucha tensión en cómo iba a ser la representación de esa endemoniada pero en teatro no y ya además no era Linda Blair era una actriz que que tampoco era tan conocida así dentro del mundo del teatro pero no dentro del mundo del cine bueno llevan a cabo la representación esa noche las escenas que se viven allí según las críticas son impresionantes casi mejor que Linda Blair haciendo de niña del exorcista dicen que parecía verdaderamente que estaba endemoniada que era tremendo bueno las críticas al día siguiente que aparecen en los periódicos fueron impresionantes todo el mundo se quedó además como con esa congoja de que hemos vivido esta noche el propio demonio estaba entre las filas de butacas del teatro no además esos teatros antiguos con esos telones ella se va a su hotel a descansar, se ha quedado satisfecha con lo que, con lo que ha hecho, con esa representación, parecía de verdad que estaba poseída por el maligno, y cuando va a su marido a despertarla por la mañana con todos los periódicos diciendo, bueno, fíjate el desayuno y los periódicos para que veas la buena crítica que has tenido, esto va a ser todo un éxito, se la encuentra muerta en la habitación del hotel donde había estado durmiendo encima de la cama entre una serie de vómitos eh, extraños, de babas, de sangre, hasta tal punto que, claro, se tuvieron que hacer todos los pasos a seguir cuando hay una muerte que puede ser un asesinato. Y por la mañana aparecieron todos esos carteles en los que se decía que se iba a representar el exorcista cuando se enteraron de la muerte de Mariure con una cruz. Blanca por encima, en honor de esa actriz que tan solo hizo una representación sobre el demonio. En Twitter, VMM dice: Cuando en tu programa favorito analizan y hablan de una de tus películas favoritas, pegada a la pantalla, Milagros dice que eres un experto en temas de la iglesia. Eh, vaya dossier están marcando y eres el Exorcista. Y mira qué imagen, esto me ha parecido brutal. Esta me, bueno, esa me parece esta para que imagen. Que hacer un póster de eso. Esta imagen es brutal. Eh, de verdad que nos ha. Impresionado muchísimo, no sé si la estáis viendo completa, pero uh, en fin, la tenéis en Twitter y nos ha parecido espectacular. Como lo que pone Jack Lacassette, Dick Smith, maquillador de la película, uno de los grandes de Hollywood. Ahí le están poniendo el, lo que disparaba el, el Puré de Guisantes. A mí aquí me da mucho más Ese miedo que cuando está totalmente endemoniada. Es que esa no es ella. Sí, sí, no, no, pero digo, no que sea, ya, ya, la otra. Esa es la. Claro, pero que me da igual, que, que el, el proceso de degradación, ya. cuando llega al final, bueno, me impacta, pero toda esa parte intermedia me impresiona pero mucho ahí más. No está maquillada, ¿eh? Es que encima tenían que ponerle las capas de látex para que se tapara ese, ese mecanismo que idearon. Sonia dice: Tenía el póster del exorcista, Diego, atrás. Sí. Ha saltado todo por los aires. <laughs> me dice Diego: Me pongo el póster atrás del exorcista. <laughs> Y mira, y mira lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Eh, Tessa, por ejemplo, habla de esta cara que es difícil de olvidar. Moni dice, por favor, quítala. ¿Quién va a dormir esta noche? ¿No os dais cuenta de que la magia aquí es que una película de 1973, la prehistoria más absoluta en comparación a la aceleración que ha tenido el mundo, nos siga provocando estos miedos? ¿No nos damos cuenta de que esto es un misterio real? En ese celuloide grabado de esa forma... Hay códigos sumamente interesantes, de misterio auténtico. Luego no vengáis, aunque la audiencia desconecta, Gema también diciendo que, que no le gustan de esta cara... Fíjate, con esa y imagen. Mucho ha habido muchísima gente que pedía que por favor la quitáramos. Que la quitaseis. Sí, que, que la quitásemos. Bueno, y, y, si es una cara maquillada, si es una cara maquillada, ¿sabéis lo que está pasando? Es el mismo principio, simpático, eh, mágico. Por qué nos impresiona el propio Pazuzu arqueológicamente si lo miras fijamente? Por qué nos impresiona la cara de una Sibila? Por qué nos impresiona un patro, Pantocrator absolutamente majestático que nos mira en una iglesia románica? Por qué nos impresiona una figura griega con ojos sin pupila que nos mira desde el más allá? Por qué nos impresiona la cara del sarcófago o los sarcófagos de Cádiz? Hay unos códigos inefables que no se expresan muy bien, pero ¿qué es el arte mágico? Esto también es arte mágico. El maquillaje es un arte. Se ha esculturizado esa cara. A mí, por ejemplo, me impresiona, dice Lunática, lo que ha explicado Diego Marañón de la niña. Con ese, ese es el pájaro, el tosco pájaro, que de repente, como ha descubierto don Diego, hay hilazones en las que no habías caído y toda la película está llena de guiños que se interconectan Irak, Irak con Georgetown. Es alucinante. Hay todos guiños en Irak que se reproducen luego en la casa de los hechos, como si algo del Pazuzu... Estuviese ya presente, ¿no? A mí lo de los carteles de Caperucita y de, de los 70 y de Hansel y Gretel me parece brutal, ¿no? Sublime dice Vincent, el el Live de hoy, el Dossier de hoy. Menudo Masterclass, Maribel Pérez Buitrago. Lo que queremos es que, si veis El Exorcista, ya no lo veáis jamás como una simple película. No estamos ante una película, estamos ante una obra de ocultismo. Y vosotros la tenéis. Fíjate, ¿qué imagen, por favor? Nos la manda HDN. Es que. O sea, lo que tuvieron que pasar estas mujeres para hacer el exorcista. Pues fíjate cada, cada día que rodaban cuatro horas de maquillaje para que luego encima la, las la cara trataran del mal la trataban. En fin. Eh, fíjate, hay mucha gente que, que dice no, pero que es que esa niña murió. Se están confundiendo con, con la de Poltergeist. Con Poltergeist, sí. Que esa niña sí que murió. Linda Blair no murió. Linda Blair hizo Ma, muchas más claro, cosas McGo después. Graham, por ejemplo, que no tuvieron ninguna. Que es uno de los invitados que parece que la niña. Que es otra cosa que a mí el crucifijo me ha impresionado mucho. La niña ronda por la casa y no sabemos si sale por la ventana. Ahora cuando ves la película, vesla otra vez, eh, parece que la niña abandona su cuarto por la ventana y por la escalera. En varias ocasiones en la noche es la que provoca los ruidos. Entonces, McGowran, el actor, tienen que cambiar. Hacen que la niña lo mata de alguna manera. Ha aparecido su cuerpo en esas escaleras. Y él muere de una gripe, fíjate, muere de una gripe. Iba así, Repentinamente. Y Bassi, que también muere en la película, también muere de verdad. ¿Qué es la... Y el abuelo de Linda Blair. Y que es la madre del parracazo. Cuando empieza el rodaje. Y el hermano de Max Bonsaidon, justo cuando aterriza en Irak, es cuando le dicen que, que acaba de fallecer su hermano. Y ya eso le trae mal fario. Ya eso, cuando nada más aterrizar, además en esas tierras ya malditas de por sí. Le dicen eso, él ya como que siempre se ha creído como eh, que era muy descreído, que tal, pero hubo varias cosas que pasaron durante el rodaje que él como que se ponía una capa de incredulidad para soportar todo lo que, lo que se estaba viviendo. También uno de los cámaras tuvo un hijo durante el rodaje que a los pocos días murió, cosa que también entra dentro de, eso, dentro de esas muertes de, de las que habla la madre de Regan, de esas nueve muertes. Un celador del set, como te he dicho antes, que apareció acribillado. El hijo de Jason Miller no llega a morir, pero sí que tiene un accidente muy extraño. Estando en la playa con su babysitter, una moto se sale. Justo cuando estaba rodando la escena del padre Carras, se sale la moto eh, que iba por el paseo marítimo. No saben cómo iba a impactar precisamente contra el hijo de, de Jason Miller, que está muy grave, pero logra sobrevivir. Con el paso del tiempo, un sinfín de personas productoras y como pasa en la vida intentaron reclamar eh, para ellos una parte del éxito del exorcista e hicieron otras muchas películas, incluso hay autores españoles de la maravillosa, muchos dirán cutre, bueno, cada uno juega con los medios que tiene, hay joyas y hay bizarreces, en España se intentaron hacer películas del exorcista. También el exorcista tuvo su saga que desde luego es como un gigante y un ladrillo, no es decir, bueno, fíjate cuando cuando está ya montada la película se la tienen que enseñar a los cinco jefes principales de la Warner. ¿vale? Eh, es un pase privado, están ellos cinco, ni siquiera está el director, está su segundo, porque el director estaba, estaba fuera de Los Ángeles, y cuando tras la proyección se reúnen, en un primer momento al ayudante de, de William Friedkin le dicen que es imposible emitir esa película, que la van a meter en un cajón. Que prefieren perder el dinero a que eso se proyecte en algún cine. Al final se reúnen todos otra vez, son varias horas de tensión, donde, claro, están por teléfono eh, con, con William freaking diciéndole que no se sabe lo que va a pasar con la película. Y en un momento dado, la última llamada de su ayudante eh, le dice: No, ya no se puede poner porque ha cogido un vuelo a Los Ángeles. Entonces sabía que sí que iba a salir a la luz esa película y que se iba a proyectar. En un principio se proyectó tan solo en una sala de cine, en una nada más. Era tan terrible y no creían una sala y no creían nada en ella que decidieron proyectarla nada más que en una sala de cine. La primera la, la primera emisión que se hizo, el estreno, había una cola de seis horas. Estaba nevando y la gente estuvo seis horas esperando. Pero es que en los estrenos pasaron muchas cosas. Eh, cuando la gente empezó a salir vomitando, sintiéndose mal, con ataques eh, cardíacos, con bueno, salieron con todo tipo de cosas, empezaron a poner ambulancias en las puertas de la mayoría de los cines, después del éxito que fue, y así que es cierto que empezó a proyectarse en muchos sitios. Y cuando empezó a proyectarse en otros países, por ejemplo, en Roma, en Roma la gente estaba un poco de uñas, había llegado el demonio a la ciudad sagrada. Y entonces... Eh, se quisieron preparar y es más, en muchas de las iglesias pusieron cruces blancas en la puerta mientras se empezaba a proyectar el exorcista. También se proyecta en un solo cine al principio y empieza a caer tal tormenta sobre ese cine que los sacerdotes de la iglesia que hay al lado de esa sala deciden salir a bendecir a las puertas del cine, a la gente que estaba entrando... Las cruces blancas como Mariure. Las cruces blancas como Mariure. Para así que el demonio no pudiera hacer de las suyas en esa ciudad santa de por sí, ¿no? O sea que, fíjate, hubo muchas hubo historias... Hubo personas que se lanzaron a la pantalla, personas que luego mataron a otro, hubo un criminal en serie en Alemania que mató a varias personas acusando el influjo del exorcista, aunque, claro, eso hay que tomarlo un poco entre, entre comillas, ¿no? Pero hubo muchas historias que generaron una leyenda. Lo más importante por encima de esas historias es la potencia que hemos visto que tenía cada lienzo visual. Así como Murnau hizo una sinfonía del terror y cuando se analiza todos los demás Dráculas, vampiros, sean románticos, sean guapos, o sean de los 50 o de la Hammer, palidecen ante la sensación de que estás viendo algo que transmite un mensaje profundo. Subimos con el tiempo que Saturn, que las sectas ocultistas estaban detrás del trabajo. Querían exponer un trabajo que de alguna manera llegase a esas zonas del cerebro poco transitadas, pero que impactan en la gente. El último ejemplo de película así es El Exorcista. No nos cabe la menor duda. Eh, antes de acabar con el propio Friedkin diciendo algo absolutamente lapidario. Mira, cuando hacemos el estudio, Carmen, de eh, las escenas. Estábamos viendo que se repiten códigos, ¿no? Se repiten códigos. La cara de, so de Carras. cuando prefiere inmolarse, ¿no? Y que le pase el demonio. Es que si, si pensamos en la. en lo que es. El, el, la levitación. que parece hasta un momento casi de, de, de alivio para la pobre Reagan. Hay un momento en que se eleva, pero el plano no es absolutamente terrorífico. Muchas personas creen que es esta, la lengua en varias ocasiones. Esa lengua que además eh, tuvo problemas ella en su propio frenillo porque era un aplique. Es, es ella verdaderamente la que mueve la lengua con ese aplique de látex que le hacen, pero tiene que moverla con tanta fuerza para que se mueva el aplique que incluso tuvo, tuvo daños en el, en el frenillo. Ahora, cuando vemos esto, uno va al, al, al pasaje del terror, imitan a la figura. Los humoristas más o menos graciosos que siempre, poco, poco graciosos casi siempre, hay que decirlo, muchos de ellos imitan a la niña del exorcista, cuando lo han convertido en un icono de usar y tirar. El valor es en el año 72, cuando nadie ha hecho esto, cuando nadie en la historia se le ha ocurrido que una niña sea así, es hacerlo. Como todo lo pionero en el mundo, el valor es el que lo hace el primero y lo plantea así. Luego, evidentemente, las cosas cogen su San Benito o su capacidad de icono. Pero esto había que hacerlo. Esto era una herejía. Una niña víctima del demonio representando el mal y mirándonos. Esa es la genialidad. Jason Miller, el padre Carras, eh, los médicos en la hipnosis. Otro ámbito es la hipnosis. Alberto Ortega lo destaca. La escena de hipnosis. ¿Cuántas escenas de hipnosis clínicas se habían visto en el cine? Es que el exortista es pionero en todo el abanico que podíamos hablar de. De investigaciones, vamos a llamarlo vanguardistas, ¿no? La casa donde se filmó, que evidentemente no se parece a, 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 a cómo surge ¿no? de las tinieblas la escena de la habitación. Esta es tremenda, desde luego. Pero muchos diríamos, yo creo que entre la, 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 la bajada de la araña, que no sabemos por qué se no quitó, me... ¿no? No sabemos por A mí sí me impresiona. Sí, así. sí, porque a, a William Friedkin no le, no le gustó, le parecía bueno, irreal. Para mí, esta seguramente sea de las más terroríficas que hay, ¿no? El, el help la me el help me es absolutamente terrorífico. Terrorífico. Pues mira, para mí la más terrorífica es cuando no se ve nada, cuando solo se ve a los dos sacerdotes escuchando los gritos que salen de la habitación de Reagan. Que no se ha visto a la niña, a mí la pero que... se los ve a ellos escuchando esos gritos que sí que son terribles. A mí el miedo más fuerte que me da el exorcista, que me lo provoca. Seguramente sea esta escena y el previo a esta escena cuando un extraño viento helado ha abierto las habitaciones, ha abierto las ventanas y contraventanas y la guardesa cierra todo, ve que hace frío, intuimos que la ventana está abierta. Porque Regan ya está saliendo por la ventana por las noches. Y de pronto, con el frío, se aproxima. Y en el vientre de la niña, juraría que es la primera de la historia del cine en que unas letras salen de la piel. Y simplemente el mensaje es, Help me. Que esto hay que hacerlo. ¿eh? Esto hay que inventárselo. Esto hay que sacarlo de la nada y plasmarlo. Yo creo que esto crece y crece y crece según lo analizas. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Esta obra de ocultismo crece y crece y crece. El cuarto, dice Alex, cada detalle, la iluminación, todo estaba medido. Yo no creo que esta película fuese solo para hacer dinero que lo hizo sino que precisamente las creencias del propio Friedkin de Blatty ellos son en los 70 un puñetazo ¿no? en, en la mentalidad general eh, imágenes del exorcista si sí, esta es evidentemente la desgraciada Annalise Michel ¿no? una película que no me parece mala es el exorcismo de Emily Rose Está bien. Dicen que descansa en paz para siempre la actriz de esta problemática cinta cinematográfica. Que no, que no está muerta. Bueno, por desgracia es que vivimos en el tiempo de internet y la gente se queda. Que es la niña de Poltergeist. Es la niña de Poltergeist la que la muere. Sí. Y su hermana mayor después, asesinada por Asesinada. Su Cámara Gus dice: cuando gira la cabeza es un motor o lo hacen manualmente. Es un motor. Sí. Es un motor. Oye, eh, sin duda. La escena. Hicieron cuatro maniquís además de esos. Oye, Carmen, no hay duda, no ¿eh? me sorprende, pero la escena que se repite seguro y que no es. Sí, están estas, está tal, en... pero la escena que yo creo que más se repite es la de la escalera. ¿eh? La bajada de la escalera. La y seguramente después. Quitado. ¿Por qué la quitarían? Y luego, cuando la ponen, no quitan el momento lengua que decía que era muy perturbador. Bueno, todo tipo de mensajes. Bueno, mucha gente dice la sonrisa de Búlica se quedó grabada y me da miedo recordarla, dice un cadista hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Porque de repente el diablo es una niña inocente que se ríe. Ese juego de diferentes personalidades. Cuando le dice, padre Carras, no hablas de mi madre, y le responde, Rigan barra, Pazuzu, tu madre Carras está aquí con nos. Mira, Aniceto dice que fue la primera vez que iba al cine y la vi junto con sus padres con siete años en un madre. cine de figueras. Fue nuestro único refugio, nuestra gran pesadilla. Todavía me acuerdo la primera vez que fui al cine, no me extraña. Fíjate, por ejemplo, el momento en que de repente a Friedkin se le ocurre la transfiguración. El demonio, entre comillas, es capaz de transformarse en cualquier cosa según la religión. Y de repente el padre Carras, en ese juego del engaño, ve a su propia madre. La escena. Esta es muy potente. Fíjate, esta escena es muy potente para mí. Ahí es cuando la hacen daño. Es a ella muy la potente. Bueno, es que fijaos el movimiento. Claro, la escena de. La, la dar, cama se que... mueve, la cama se mueve. Es el primer momento en que tú ves que está pasando algo que todavía puedes pensar que es parte de la histeria. Pero se mueve la cama y la madre se queda impresionada. Esa escena. A mí todo lo que más me impresionó del exorcista, aparte de las demografías, es todo ese proceso paulatino de la llegada de Pazuzu a la casa, pero que todavía no es el gran exorcismo, fíjate. Todo eso es lo que me impresionó. Construyeron cuatro camas con diferentes movimientos cada una. Cuando la cama botaba así, cuando lo hacía lateralmente, con una serie de pesos, era como se, como se movían. Bueno, eh, hemos hecho un dosier de dos horas y 53 minutos del exorcista que se dice pronto. Recomendación. Fritzkin ha dicho que cojo con esta película, pero ¿qué podríamos aprender del exorcista? Que es quizá lo más importante. Hemos dado todo tipo de información para que vosotros, cuando veáis el exorcista, lo veáis de otra manera o recomendéis para que se vea de otra manera. Eh, ¿Qué aporta el exorcista? Aporta muchísimas cosas. Eh, lo que nos muestra y lo que nos quiere hacer ver es que en el día a día, en cualquier casa normal, en cualquier familia, puedes que tener que luchar contra el mal. Y el mal puede venir de muchos eh, modos, en forma de demonio, en forma de crimen, en forma de muerte, en forma de aire, en forma de fantasma, como el de, el de la madre del padre Carras. Es la lucha de siempre, desde el inicio de los tiempos, entre el bien y el mal. Y creo que la reflexión profunda es eso, que nos tenemos que enfrentar a nuestros propios demonios, que pueden ser de carne y hueso o sobrenaturales. Para ti es la obra maestra del terror. Sí, sin lugar a dudas. A mucha distancia de las demás. A mucha distancia de las demás. Yo coincido. Eh... Antes de decir yo algo, eh, me gustaría. A Fredkin le preguntan. Porque no vamos a ser nosotros más que el maestro. ¿Qué es he hecho esta obra maestra? A Fredkin le preguntan, periodistas creídos, descreídos, ¿por qué todo esto? ¿no? Evidentemente. Quien ve en el parámetro de el cine como mero espectáculo, el cine como arte incluso, el cine como generador de contenidos o el cine como generador de riqueza, bien, pero hablan unos códigos. Yo creo que esta película habla en otros códigos. Y por eso los periodistas en Sitches se quedaron fríos. Primero, por la vitalidad de Friedkin, por la enorme vitalidad de Friedkin. La sigue manteniendo, ¿eh? ¿Eh? eh tremendo, <laughs> tremendo. Y porque luego él hace French Connection, hace un montón de películas, o oh, en su trayectoria, pero para siempre será el autor del exorcista. Y Peter Blatty igual. Esto marca. Bien, los propios periodistas que están en ese, en ese cascarón muchas veces, porque no les interesa el ocultismo, como están, estamos nosotros en otros temas, ¿eh? pero en este caso, se quedan de piedra cuando Friedkin habla del secreto del exorcista, que quizás la gran pregunta que nos hacía al principio una de las oyentes, espectadoras de Miller Life, y que le explícanos, por favor, Carmen, explícanos por qué esta película nos olvida. Parece sencillo, pero ahí está todo. Bien, Friedkin decía hace no tanto tiempo exactamente esto que vais a escuchar, y creo que merece la frase y lo que significa, y como en su película, los metadatos, algo importante traspolable muchas cosas. ¿eh? Vamos allá. Para mí El Exorcista es una película religiosa que trata sobre el misterio de la fe. No soy católico, pero creo en las enseñanzas de Jesucristo. Creo totalmente. Hice la película como creyente. Si te fijas, todas las secuelas de El Exorcista han sido hechas por escépticos. Pero es que, en mi opinión, no se puede ser escéptico como cineasta. Tienes que estar abierto a todo, porque en realidad no sabemos nada. Ninguno de nosotros sabe nada sobre los eternos misterios de la vida. ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Existe Dios o la vida después de la muerte? No sabemos nada. Podemos tener opiniones, pero no sabemos nada. But we know este ha sido el repaso al Exorcista, nuestro dosier. No vamos a aportar nada superior a esa especie de declaración de intenciones de un maestro. Podemos haber resuelto en parte la incógnita de por qué esta película es diferente a las demás. Y en la búsqueda de resolver esa incógnita, más o menos doméstica o centrada en un título, Hemos aprendido que en el fondo el código del misterio es ese. ¿Por qué nos impacta un caso y no otro? ¿Por qué un dibujo en un libro nos llama la atención y no otro? No se trata de espectacularidad, ni se trata de más colores, ni se trata de la posición incluso. Hay algo no medible que nos llama. Esta película te llama, te puede repeler también. Pero hoy hemos trazado un mapa, mucho más allá incluso de las cuestiones morbosas, de los crímenes que también hemos contado, hemos contado cosas que no se sabían, yo creo, para el gran público para que se utilice este programa de Million Life como una guía para ver una obra maestra imperecedera. Como si uno tuviera un cuadro de Jan van Eyck ¿no? o de Picasso o de Goya. Da igual el tiempo que transcurra. Algo del alma del genio está ahí. Y ese genio conecta con lo más hondo de nosotros. Y todo lo demás queda muy pequeño ante la explosión de la creatividad humana. ¿Cómo va a ser igual cualquier película, incluso la propia saga, cuando los protagonistas que cabalgan sobre ese film tienen una motivación que va más allá de lo crematístico? Porque tienen sus agonías, angustias humanas, pérdidas de fe, emociones hondas y las grandes preguntas. Un hombre que con noventa y pico años decía, no sabemos nada, y mi película es religiosa y no quiero que la vean los niños, hacedme caso. Tiene muy poco que ver con el Star System, con la banalidad en la que hemos convertido todos, casi todo. Pero esto no. El exorcista, por eso, es como un iceberg que aún sigue siendo examinado y sigue sorprendiendo. Es como un planeta todavía desconocido. Esta misma noche, una noche cualquiera, hemos descubierto un grupo de personas que creíamos que sabíamos cosas, nuevos prismas dentro del exorcista, nuevas miradas, nuevos destellos, nuevos detalles. Eso solo es posible en un poliedro absolutamente genial. Y cuando hay algo genial, qué pena es quedarse en el espantajo, en lo artificioso. No seáis de esos. Tenéis en una herramienta. Para cuando alguien nos pregunte, como esta noche, ¿por qué esta película se queda en nuestra mente de otra forma? El tema es mucho más serio. Y es la misma raíz de por qué vosotros con un testigo en cuarto milenios quedéis impresionados o por qué un paisaje nos impacta. Hay códigos que nos hablan a todo aquello que nos queda de humanos indomables. Los miedos al pazuzu son los miedos que han tenido todas las generaciones. Todos los padres, abuelos y tatarabuelos en las noches eternas del misterio. Todo ese código y ese linaje del miedo, el respeto y la fascinación religiosa y sobrenatural. Solo el necio y el ignorante se ríe de ella, creyéndose superior. Pero todos en nuestra vida tenemos nuestros encuentros con los miedos y nos quedamos muy desnudos ante ellos en ciertos instantes. Espero que os haya gustado el programa. No nos lo puso fácil el exorcista, os lo aseguro, pero creo que le hemos puesto empeño, Carmen, para que esto sea una piedra roseta para comprender esta auténtica obra genial del arte y lo sobrenatural. Os dejamos reflexionando. Feliz semana. <laughs> Feliz semana para todos.